A los regentores de la presidencia. ¿Cómo estamos? Espérate, voy a bajar el volumen porque esto ahora va a sonar muy fuerte. ¿Así? ¿Está bien? No, un poquito más bajo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué navidades más? No, mute no, ¿no? Estamos bien, ¿no? A ver. ¿Hola, hola? Sí, yo me escucho. ¿Cómo estamos? Grande hacker. Bueno, grande, muchas gracias JBMS, tío, por los 19 mesazos. Grande hacker también por los 28 mesazos. Hacker, el jinete. Dije, a ver, vigésimo octavo mes. Como hombre, sin tilde, ¿no? Como hombre de morigueradas. ¿Morigerada? No sé qué coño es. Costumbre, que soy, dejo mi suscripción mensual. Yo aquí buscando fallos, tío. Suscripción, en verdad, en español no tiene la B, ¿no? Creo. Es suscripción, sin la B. Y aprovecho para felicitar. Qué asco doy, tío. Qué asco. El día que vivimos. El nuevo año y la nueva década. A los presentes y en especial a Andrés por el contenido con el que nos agracia los días. Muchísimas gracias, hacker. Muchas, muchas gracias, tío. Grande. ¿Se puede escribir con B? Ah, sí. Yo me acuerdo que una vez miré eso, tío. ¿Será eso, no? ¿Será que se puede escribir de lado? Oye, ¿no está esto muy fuerte? Ah, lo tengo yo muy fuerte, ¿no? Ah, no, es que está muy fuerte, ¿no? Espera, que nos vamos a volver locos, tío. Tenía ganas de directo, ¿eh? Navidad de poco directo. La verdad es que está siendo una Navidad de muy sociales, tío. Justo el año que menos sociales deben ser. No, pero siempre los mismos círculos, ¿eh? ¿Cómo estamos? Hay que escribir bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vallarri, muchísimas gracias, Vallarri, por los 8 mesazos, tío. ¿Qué tal ha empezado el año, Andrés? Yo es que todos los años digo lo mismo. La verdad es que el 1 de enero me sabe igual que el 31, tío. De enero, digo, no, de diciembre, en plan que no noto yo los cambios de año, pero bueno. Bien, bien. Ha estado bien. Me jodí un poco el horario porque el 31 es Nochevieja. Bueno, es que no puedo dar explicación del todo. Esto tiene que ver, bueno, ya da igual. No me voy a meter en lío, ¿vale? Ya mismo se saben cosas, ¿vale? Pero bueno, el caso es que llegué muy tarde a casa y tal. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que me levanté al día siguiente a las 3 de la tarde y digo, uff, el día siguiente fallé, ¿no? Ahí está. Y digo, adiós, me jodió el horario, pero no, bien, porque ayer me acosté a las 3 de la mañana, pero me he levantado hoy a las 10 o antes, a las 9 y media, por ahí, ¿sabes? Que al final he dormido poco hoy, me imagino que hoy me entrará sueño antes, creo que no se me va a joder demasiado, tío. Juan va a abrir un antro. Se muda con Juan, chavales. Muchísimas gracias también a Dasp4. Muchas gracias, tío, por los 16 mesazos ya. Das, grande, tío. A Cajiridae, me gusta ese nombre. No sé si lo estaré pronunciando bien. Muchas gracias, Cajiridae, por el Prime. Bienvenido o bienvenida. Y a Dribite, grande, los 7 mesazos. Y a Luna Azul, por ese pedazo de VIP ardo. VIP que ardo. Grande Luna. Y muchas gracias, Adri, 7 mesazos de Adri, tío. Grande. Tengo frío, ¿eh? Tengo frío, me estoy haciendo otro café, el segundo café, tío. Estoy agresivo. Y yo, me hace mucha gracia el vídeo, tío, de las IO brutales. ¿Eh? Lo he pillado yo tarde, tío, y lo veo y siempre me río, ¿eh? Siempre me río, es que me hace mucha gracia el acento, ¿eh? La gente que no sabe de Andalucía, me imagino que... Oh, bueno, no sé, es que fuera Andalucía, a veces el acento andaluz hace gracia, a veces no, ¿no? A veces da coraje y otras veces hace gracia, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a ese acento, pues aún así me hace una gracia que flipa, tío. Ay, ¿cómo es? Ha sido brutal. Es que me hace una gracia, tío, la manera de marcar la B. Ha sido brutal. Oh, tío. ¿Esa habitación cuál es? Está por la que yo tengo, donde yo ahora duermo. ¿A la puerta al tenis? No, tío. El lunes empiezo con el crossfit, que tengo muchas ganas. Muchas... ¿Qué? Estoy riendo. Tengo muchas ganas.
Pero también tengo mucho miedo por las agujetas. Sé que voy a morir con las agujetas, de verdad, sé que voy a morir. Mira que dije, va, voy a empezar el crossfit a ver si un par de semanas ya antes me pongo a hacer algo con la coma, no sé qué, a darme una vuelta. Pues que va, no lo he hecho. Y voy a ir directamente el lunes. Lo típico, tú llegas el lunes, dices, venga, no me voy a meter mucha caña, pero te sale solo. Bueno, es que no hay ni que meterse mucha caña. Es que llevo un año sin moverme, o sea, voy a mover el brazo así y al día siguiente voy a estar, buah. Me está, de verdad que tengo miedo con eso. André, este año entro en la etapa de los 20, ¿algún consejo? Yo, la etapa de los 20, como que, igual que lo del cambio de año, no lo notan mucho. Yo creo que se nota la etapa de los 25, ¿sabes? Yo creo que de los 25 a los 30 sí que cambia algo, o yo qué sé. Pero en realidad los 22, para mí, no, o 21, 22, 23, no difieren tanto del, la, del sentimiento que tienes con 18, 19, ¿sabes? No sé. Yo me seguía sintiendo... Yo ahora mismo no me siento adolescente, ¿sabes? Pero con 22 años sí me sentía adolescente. Todavía, yo creo. En todos los sentidos, sobre todo en el sentido bueno, ¿sabes? ¿Qué micro tiene y cuánto te costó? Este micro está muy bien, tío. Es el C200... No, 214, sí. Es un micro muy... Hay un micro muy mítico que es el AKG C414. Este es mitiquísimo. Se han grabado discos de hip hop y tal. Muchos con él. Y esta versión es una versión más económica, pero el sonido es igual. Lo único que no tiene tantos patrones de esto de que... ¿sabes? Pero el sonido es muy buen micro, tío. Es caro. Yo me lo compré de segunda mano. Me costó, creo que 200 y pico euros. Pero nuevo creo que cuesta 300 y pico, 350, 360. Carillo. No es el más indicado, en plan, para esto, para grabar otras cosas o para pa hacer música y tal, como por ejemplo eso, esta es un micro que se utiliza mucho en el hip hop y tal. Pero como micro, para, por ejemplo, para hacer streaming y tal, yo veo mejor, por ejemplo, que tiene Juan Alberto, aunque también es un poco más caro todavía. Y también está muy bien, a mí me gusta mucho el que tiene, por ejemplo, no sé quién lo tenía, menos 13, o creo que Polo también lo tiene, el Víctor. ¿Sabéis cuál es? Este que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, tío. Este que es un micro como alargado, así. Está muy bien, tío. ¡Ay, brutal! Oh, tío. ¿Es un Rode? No, esto no. Esto es un AKG. AKG. ¿Qué pasa, Eva? ¿Cómo empezó el año? Pues muy bien, pues muy tranquilito, muy normal, muy como todo, tío. Mi sueño ha saltado. Pero espérate, que me estoy saltando cosas, ¿eh? Alumno le dio Super GMF, muchas gracias por los 22 mesazos. Creo que no he dicho nada. ¿Se está gestando algo? Creo que no, no sé a qué nos referimos. Carrie ahora saldrá, ¿no? Que es que no sé por qué a veces... Muchas gracias, igualmente, tío, grande. Ahora saltará de todas formas, seguro. El alargado que dices es Rode. No, el que yo digo no es Rode, tío. Bueno, obviamente alargado, hay muchos, ¿no? El que yo digo es, mira, si tú pones micrófono, si es uno de los más mic, no sé si lo tiene también. Menos 13 lo tenía. Menos 13 se cambió no hace tanto de micro y creo que tiene ese, ¿no? ¿O no? Menos 13 micrófono, ¿ves? El es que no me acuerdo ahora cómo es, tío. Si es de los más míticos también. Se utiliza muchísimo. Se utiliza en locución también. No me sale ahora, tío. Objetivos, me estáis preguntando. Objetivos, no sé qué. No, tío. Ningún objetivo ni ninguna cosa. Yo no soy de ponerme... meta o tal. Es que no sé, no, tampoco... Sé que es lo que se dice siempre, pero yo qué sé. Yo veo el año nuevo pues como el anterior, ¿no? El meme este que... Porque el otro día puso lo mismo Caramelo en Twitter. Y le puse un meme que me mandó Laura. Que salía en plan... No sé si lo habéis visto, en plan... Yo es que no he visto los Simpsons, pero salen dos personajes de estos de los Simpsons que están así como haciendo burla, no sé qué, va haciendo el tonto. Y dice, la Tierra da una vuelta al Sol. Humanos. Soy una nueva persona, me he creado nuevas metas, no sé qué. Los hijos de Flanders, ¿no? Ahí está eso. Los hijos de Flanders, pero hay un hijo que es más famoso, ¿no? Más importante, ¿no? ¿O no? El que es como el pedantillo ese, ¿no? Que es también amigo de Bart y tal, ¿no? Bueno. ¿O no? El Milhouse, ¿no? ¿O Milhouse no es hijo de Flanders? Ese es Milhouse. Ese no es hijo de Flanders. Ah, vale, vale. ¿Tú por qué no pierdes esa hora que no? Este año no hay RCA, no. Este año me lo quito ya a ti. Este año.
hostia, me hacía gracia eso de pequeño, tío. ¿Qué hará hoy? ¿Qué pasa, tío? Me hubo gilipollas. ¿Qué harás hoy, Boque? Hoy voy a seguir con el medieval, tío. Vamos a echar un ratito de hablar. Bueno, un ratito, espero que no se me vaya mucho más. ¿De Raf tenéis algo hablado? No, tío. De Raf creo que no. No los veo a esta gente muy motivada. Vamos, creo, no sé. Yo les dije, cuando me dijisteis que habían actualizado y tal, se lo dije a Juan y tal, y lo típico de... sí, se puede seguir y tal, ¿sabes? Cuando hay ganas, dice, y yo, pues venga, vamos a darle. Estaría bueno porque te pasaras algunos FNAF en directo. No sé qué juego es ese, tío. FNAF, como el FNAC, pero con F, ¿no? Y yo, vosotros, es que, tío, te lo juro, yo estoy este año mucho más friolero que nunca. Que nunca, tío. Yo no sé si será... ¿Qué coño será? O es que este cuarto siempre... No sé. O se ha enfriado ahora el cuarto que lleva todo el año sin enfriarse. Pero estoy súper friolero, tío. Bueno, hace frío. Pero es que yo nunca he sido de tener frío. Vosotros cuando tenéis frío, que parezco un noob del frío. Llevo una camiseta y esta sudadera. ¿Qué coño me puedo poner para estar en casa? ¿Sabes? Dejo el vídeo en la costa ya, tío. Otra camiseta. La bata que está lavándose, tío. Dos sudaderas. Es que eso es lo que me ha dicho mi madre. Me ha dicho, ponte una sudadera. Pero digo, que me voy a poner una sudadera. Encima una sudadera me parece muy cateto, ¿no, tío? 36 grados en Latinoamérica. Madre de mi vida. Creo que es por la falta de actividad física. Pues es verdad, Mauricio. Pues tiene todo el sentido. Lo más importante es que lo que lleva debajo es que esté pegadito al cuerpo. Ah, sí, pues nada que ver, claro. Llevo la camiseta esta de los chinos, ¿no? Ah, no, llevo la negra esta. Tengo las manos congeladas. Lo más importante es que esté de salud. Sí, tío. ¡Grande, Liber! Muchas gracias por los tres mesazos, tío. Lo quiero echar gracias por todo. Grande, tío. Muchas gracias. Por el trimestrito. Tu risa es mi razón de vivir. Muchas gracias, Cina Gioff, tío. Entonces espero nunca dejar de reír, tío. Te vaya a pasar algo. Perdón, he sentido la presión. ¿Tiene sentido que por falta de actividad física tengas más frío? ¿No sería al revés? No sé, la verdad. Yo le veo sentido a... a tener más frío cuando no me muevo y tal, ¿no? No sé. ¿Algún juego al que le tenga echado el ojo a largo plazo? A ver, esto sería como Juan Alberto. Mira, juegos que... Me lo voy a apuntar aquí, ¿vale? Juegos que sé que quiero jugar, ¿vale? No voy a contar los que ya estoy jugando, ¿no? Mira, el Mortal Shell, ¿vale? Que de hecho me lo compré en el... en la Epic Store. Mortal Shell. El... cuando salga, que me imagino que saldrá, yo me imagino que saldrá en este primer cuatrimestre, ¿no? El Silk Song, ¿no? El Bloodborne, ahí está. Mira, Bloodborne. Nacido de la sangre. ¿El Silk Song, creéis que saldrá ahora? Yo creo que sí, ¿no? Songs of the Forest. Pinta huevo con Juan Alberto. No creo. Es que me suena un poco el título, tío. Songs of the Forest, pero ahora mismo no caigo. ¿Qué os pasa ahora con los Sims? Ah, porque Juan ha jugado, ¿no? ¿El Little Nightmare 2 te llama? Es verdad, me vi el 1. Ah, no sabía ni que iba a salir un 2, ¿eh? Es el de Forest 2. Ah, el de Forest 2. Pero eso va cuando está. Terminar el Yuko. ¿Te has jugado los Wolfenstein? No, tío. No me los he jugado. En 2021, pero sin... No se sabe nada. Ni segunda mitad, primera mitad, ni nada de nada, ¿no? Al Back 4 Blood, po. Ganaza. ¿Te has pasado el Hollow Knight? El Hollow Knight me lo he pasado, pero cuando vaya a salir Silksong, me lo volveré a pasar aquí en directo.
¡Grande, Manu! Muchas gracias por los 4 mesazos, tío. Grandioso, sí, sí, al Bloodborne jugaré, tío. Me lo pasaré. Lo que Gears of War, el jugué al 1 y al 2. Pero tampoco me dan ganas de rejugármelo. Y ya los otros no sé si hasta cuándo había, tío. Ah, bueno, sí, probamos hasta el... ¿Cuál fue el último? El 4 o el 5. A mí no me gustó el último, la verdad. Lo probé un poco y tal y no me llamó mucho. Va a empezar con el CrossFit, ¿no? El lunes, tío. El lunes empiezo. Mañana tampoco... Es que son fechas difíciles, tío. Por eso estas navidades están siendo... Pero bueno, tampoco vienen más las vacaciones, ¿eh? Que me doy cuenta que ahora pillo los directos con mucha ganas. Pero mañana, por ejemplo, voy a estar otra vez. Mañana vamos a hacer comidita de grupo. Comidita de colegas. Y luego Juan hará directo. Que ya nos ha avisado. Juan no ha dicho nada de lo que va a hacer mañana, ¿no? Yo no puedo decir nada, pero va a hacer algo guay. Mañana directito chulo. Muchas gracias. No con nosotros, ¿eh? No con nosotros, que decirlo de Oana y tal. Va a hacer una cosa chula que me ha contado y tal. Muchas gracias, Gallox, tío, por los 3 mesazos. A Manu le he dicho, ¿no? Sí, a Manu sí le he dicho. Grande, tío. No, la noticia que tiene que dar, no, es que Juan tiene que decir muchas cosas ya, yo creo. Tiene que dar muchas noticias, tío. Con el anuncio está todo motivado, que no lo ha dicho antes. Oh. Es que es muy fuerte, ¿eh? No, aquí acrecentando el hype. Ah, tiene que dar una explicación. Dice que lleva meses, ¿no? Diciendo algo. Yo ni lo sabía, ¿eh? Que llevaba tal, no sé qué. De puta. Lo del anuncio, ¿vosotros lo sabéis? Sí, claro. Estoy nerviosa. Desde el 13 de enero de 2020. Venga ya. Mentira, ¿no? No, peluquería mala. Como es grande, el anuncio es muy grande. No, fuera de coña. Que no, coño, no puedo decir nada. Pero del 1 al 10, dice que del 1 al 10, como de guapo es el anuncio. Es un 10. Sinceramente, yo creo que no se podría decir nada mejor. Al menos para mi entender, ¿sabes? Yo creo que es lo más. Qué nervio, coño. ¿Vos? Oh, tío. Compro champán. Nuevo CEO de PlayStation. Ay, tío. Me hacen gracia estas cosas, tío. Y además que sé que la estoy liando en plan de que no... Me voy a colar, voy a derrapar algo, tío. Uy, imagínate que le rompo a este la sorpresa. ¿Cómo va la receta navideña? Ni puta idea, no sé ni... Me preguntó el otro día que si vamos a hacer algo navideño, ni lo hemos dicho. O sea, vamos a grabar probablemente, creo que el 7. Sí, el 7 hemos dicho. Pero no... No sabemos qué, yo creo. No lo hemos hablado. Alguien diga al Andrés que se ríe, que cuando se ríe se ve muy cute. Muchas gracias, Quintay. Si no es ni boda, ni hijo, ni G2, ¿qué coño puede ser? Ya no hay más cosas en la vida, tío. Va a desvelar que no es del Betty. Oh. Y yo, antes me he estado... ¿Nunca os pasa esto, tío? En plan, estaba antes hablando, en plan, he comido ahí con mi madre... Sobremesa, en plan, estoy ahí en el sofá mirando el móvil, tío, y estoy hablando por el grupo y tal, y el Guille y yo con una tontería, tío, de... He puesto... No sé qué he dicho yo, que he dicho Ubu. Espérate, a ver qué coño hemos dicho. Es que me ha entrado el pavo, tío, y... me ha hecho una gracia, tío, lo típico de que tu madre, cuando te ve reírte, te pregunta, ¿de qué te ríes? Cuéntamelo. ¿Sabes? Y en plan...
Digo, es que una gilipollez, tío, pero me ha hecho gracia. Digo, Ubu, con un ojo todo hinchado. Pero en plan, no sé de qué venía esto, tío. Ah, vale, porque he puesto Ubu, en plan... he puesto Ubu así, ¿sabes? En plan, en el WhatsApp, en plan, la U sale mayúscula. Y era así, ¿sabes? Era así. Y entonces he dicho, y yo, Ubu, con un ojo todo hinchado, ¿vale? Y se ha empezado a reír el Guille y dice, y yo, esto es el título, ¿vale? Ubu, dos puntos, con un ojo todo hinchado. Una gilipollez, tío. No sé, me ha pillado muy bajo de guardia, tío. Y me he empezado a reír por imaginándome la película, ¿sabes? Con unos ojos hinchados, tío. La pelito cutre. Y me he empezado lo típico de estar riendo ahí con el móvil y mi madre me pregunta, ¿de qué te ríes? Digo, nada, es una tontería, tío, que no tiene sentido. Y dice, pero cuéntamelo. Y digo, pero si es que no te vas a reír, es que, ¿sabes? Y entonces, no sé, me hace gracia eso, tío. Me hace gracia imaginarme contarle a mi madre, me estoy riendo por Ubu, con unos ojos hinchados. Y mi madre así, mirándome, ¿sabes? Es que te sientes mal, porque es que en plan... De hecho, cuando le explicas la broma es como te das cuenta que no te tendría ni que haber reído tú por eso, ¿no? Nunca se le debe contar a una madre que te ríes, tío. No lo entenderías, ahí está. ¿Alguna vez te has puesto a improvisar con el Lemos? Tereto guapo. Qué va, tío, yo soy malísimo improvisando. Muy, muy, muy malo. A mí me gusta rapear y tal, en plan, por la tontería y eso, no sé, me hace gracia. Pero soy muy, muy, muy malo improvisando y también escribiendo letras y tal, ¿sabes? En plan, bueno, escribiendo letras a lo mejor en parado. Esto es como lo de los en el fútbol, ¿no? Lo de la jugada ensayada y tal. Pero yo no tengo velocidad mental para improvisar ni nada. Se me da fatalísimo, tío. Fatal. ¿Has visto el nuevo álbum de AC/DC? Bueno, el nuevo, el de hace ya unos meses, ¿no? Sí, sí. Me gustó mucho, tío. La verdad, me sorprendió en plan de... Y esto parece... Un poquito Rage Against the Machine, ¿no? Yo no sé si me rayo en plan de que... No sé si todavía se escucha muy fuerte. Se escucha un poco fuerte todavía, ¿no, tío? Cada canción está a un volumen, tío. Esto lo tendrían que meter un limitado o algo. ¿Cuánto llevamos de directo? Llevamos media horita, ¿no? Que se vea que por tu culpa esta noche voy a soñar con que van a anunciar cosas raras. Hostia, voy a coger el puto café, tío. Un momentito, ahora vengo. Vengo ya, ¿eh? Cojo el café. ¡Frío!
voy a poner esto ahora, ¿no? En casa, ¿no? Grande gallo, grande Monsimón. Esto exagerado. Y yo que tengo frío, no tengo otra cosa que ponerme. Me voy a poner esto, tío. Sigue en directo. No tiene aire, ¿no, tío? ¿Qué pasa? Tengo el frío calado, tú. Y grande Josemi. Gallo, muchas gracias por los 3 mesazos, tío. Muchas gracias a Josemi por los 12, por el añito ya, grande. Y muchas gracias también a Juan. Muchas gracias por los 4 mesazos, tío. Grande. Y a Monsimón por ese prime. Procura tener los pies y la cabeza caliente. ¿Qué cabeza? Oye, ¿esto qué? ¿Por qué ha salido metal? No tenemos puesto metal, era rock, tío. Bueno, un poquito de jazz, ¿vale? Los cambio todo basto. Ponte un gorro que te va a abrigar más. ¡Ay, pues tengo gorros estos guapos! Y yo, ¿hace que no me pongo gorro? Yo es que hubo un año que me dio por los gorros, tío. Me flipaban. Es que no sé dónde estarán, a ver. Es que creo que no los tengo aquí, ¿no? Yo creo que no los tengo, ¿eh? Dale, dale. Sigue, sigue. Para atrás, para atrás. Joder, tío. Tenía un gorro todo guapo, tío. Tenía un gorro todo guapo rojo. Y no sé dónde coño estará. Y yo, mira, el pijama que me regaló Laura. Está guapo, ¿eh? ¡Bof! Está chulo. Puta idea, tío. No sé si lo tengo en esta casa siquiera, ¿eh? Ni idea, tío. Es perfecto. Ahora le traería una galletita y un colacao. Para los streaming nocturnos, ahí está, tío. El gorro que te ponías para la gente de San Andreas es... Ah, es verdad, tío, que me lo ponía, es verdad. Ahí debía decir tranquileo, ahí está. Sería la polla, tío, que en vez de chilling pusiera tranquileo, ya ve, tío. Pero es verdad que los osos panda como que no pega mucho que hablen en español, ¿no? Tampoco en inglés. Debería ponerlo en tailandés, ¿no? O en chino, ahí está. Lo mismo ya lo he dicho, pero acabo de entrar. ¿Qué pasa, Blue Guitar? No, tío. No voy a poner este año lo del... Ya lo dije desde hace tiempo, vaya. No iba a seguir con el RDCA. Me arrepentí a mitad de año, tío. Bueno, menos mal que al final pusimos el comando. Pero al principio no veía a todo el mundo preguntando RDCA, ¿qué es? ¿RDCA qué? Vamos, hasta final. Hasta el último día casi la gente preguntando. Y ya dije, ya no lo vuelvo a poner, tío. Antes 2018 sin camiseta, antes 2021 con chaqueta, sí, tío. Uy, tío. ¿Por qué lleva el abrigo? Porque estoy arrecío, que decimos aquí. Arrecío se dice por otro lado, que va, ¿no? Y yo, pero es que fíjate que pintas de cateto, tío. Es que es lo que te digo, ¿ves? Pero ahora estoy bien. Ahora estoy bien. El rojo de Vans. Ah, eso era de Vans, es verdad, tío. El rojo de... A ver, espérate, tío, no lo tengo aquí, le pregunto a mi madre.
De repente es Hypebeast, ¿no? ¿No ves? Oh, tío, el de... Oh, tío, vosotros decís con las cabras, pero a mí me recuerda, me recuerdo al de... Y encima ya con las dejas partidas. Fiti Fiti Paddy, ¿no, tío? ¿No es ese rollo? Oh, tío. Cateto 200%. Pues a mí no me recuerda esto a un cateto del todo. Me recuerda... me recuerda... eso, como... Es que no sé ni cómo definirlo. ¿Cómo definiríais al de... como una especie de cani... yo qué sé. Raro, tío. Cateto inglés. Peaky Blinder. En plan... Y yo, ¿cómo definiríais el look del de... del... lo acabo de decir, coño. Cani elocuente. Bohemio de los 70. Cani de pueblo. Cani de pueblo, ¿no? Sí, en vez de ciudad, en vez de barrio, de un pueblo, ¿no? Fito y Fito y Paya son un... Eso, el Fito, ¿no? El Fito, me imagino que es, ¿no? A ver, Fito. Fito no llevaba esto, este tipo de gorro, ahí está, ¿ves? Con los dos de estos, las dilatas o lo que sea eso, ese rollo, ¿no? Ese... ¿Cómo defines ese look, tío? Espérate que estoy aquí, que tengo todo esto abierto. Este rollo. ¿Eh? Perro, como perro flauta, ¿no? Ahí está, ¿no? Uy, Cani mayor. Cani mayor. Hipster pretencioso. Está bueno. Cani de Albacete. Y este está, este es la polla. Este gorro me encantaba, tío. Este gorro es la hostia, tío. Bof. A ver. Este gorro está guapo, tío. Y esto abrigado, tío. Esto me lo compré, pues yo que sé hace cuánto, tío, pero un año que hacía frío y no veas, era la polla. Y lo, con los pelillos, con los cuatro pelillos. O así, mira, mola más así, ¿no? ¿Has visto cómo improviso? Lil Boquerón de pequeño. Este maricón. Vengo a recoger uva. El Evon se ponía... Ah, el Evon se pone gorros, es verdad. Es verdad, lo que pasa es que el Evon se pone unos gorros todos grandes, ¿no? Yo... Toma, la ve así. Salgo así a la calle. Y yo... ¡Hostia! ¿Quién era...? Había un personaje de dibujitos que estaba... que era así, ¿no? ¿No había un personaje de dibujitos que... que iba con el gorro todo para abajo? El de Eddie Eddie, ¿no? Ahí está, creo que era el de Eddie Eddie, ¿no? A ver. Ed y Eddie. Ed y Eddie, es que tócate los huevos, ¿eh? No, no hay nadie en Eddie Eddie que sea así, ¿no? Pero a mí también me sonaba como que fuera de ahí. Está en el LOL, es una momia. En fin. Porque cómo se ha... ¿Cómo no moyo tanto, tío? Bueno, yo creo que ahora que he entrado en calor, a lo mejor ahora ya me quito esto y no tengo frío. El de Kibutowski, o como se escriba. No sé quién es, tío. Me encantaba esa serie, sí. Eddie Eddie era la polla, tío. Chiquín, flow. Uy, perdón. ¿Qué mascarilla usas esta? Tengo esta. Esta me la estoy poniendo más últimamente. Ah, no me puedo. Hostia, nunca había probado esto, claro. Ponerte un ponerte una mascarilla con un gorro. Yo, esta forma de denigrarme aquí en directo, yo no, tampoco... Esta. Vaya gnomo. Esta está guapa, ¿eh? Parezco... la Kitana o alguna de estas, ¿no? Del... ¿No tiene marca? Sí, marca mi madre. Parezco un... Vaya rumano.
La gitana no, la de Mortal Kombat, ¿sabes? Las dos hermanas esas. Y la otra que tengo es esta. Hueco por todos lados. ¿Esta? Esta está perfecta, tío. ¿Cómo que hueco por todos lados? ¿Dónde hueco aquí? ¿Dónde? No sé. ¿Por qué pareces mi padre? Ahora cuando vengas a casa te lo digo, hijo. No se ajusta la nariz. Si se ajusta, coño, no se ajusta. Casi no puedo ni respirar. Mira esta. ¿Esta tampoco te gusta? Esta, lo que pasa, que huele raro, ¿eh? Siempre. Está recién lavada y sigue oliendo rara. Parece un cirujano. Esta es más fea, ¿verdad? Y... esta... no sé por qué coño huele raro. Y esta es todo guay, tío, porque es muy suavecita y tal. Pero vamos, tiene el mismo filtro. Está bien esta. Claro, la mascarilla, ¿quién la va a lavar? Otro diente. En fin. Ya está, ya me he hecho el tonto un rato, tío. El tanto. Está guay, tío. Me voy a dejar el gorro por aquí, que en verdad me lo puedo poner ahora estos meses. Las negras quedan bien, pero las blancas son de Gatet. No se las quite, que estamos aquí 1000 personas. ¿Cuánto llevas sin ducharte? Te diría un año, pero te mentiría. Ya pueden hacer 2, la verdad. No sé qué estoy diciendo, qué tontería. Haz más sonido al beber. ¿Se escucha o qué? Me refería para el ordenador. Cascos que sean económicos. Depende de lo que sea económico. Yo creo que por debajo de... bueno, me iría a una marca. Pero es que yo no suelo rayarme con los precios que sean por debajo. Bueno, depende del producto, obviamente. Pero, por ejemplo, casco, yo creo, igual que el micrófono, ¿sabes? Tanto casco como micrófonos que estén por debajo de 50 euros, tampoco creo que haya una diferencia enorme entre uno y otro, ¿eh? Habrá alguno que no valga la pena, en plan, que no debería estar ni en el mercado. Pero que en general no te sé decir, ¿eh? Yo creo que te puedes rayar más en precios de, yo qué sé, de 150 euros, no sé qué. Ahí sí tienes que mirar y comparar y tal, pero a esos precios. Los Hypercloud y estos, es que no son baratos, ¿no? Yo los que esto, hombre, yo estos los recomiendo. Están de puta madre, no me han dado problema en todo lo que llevo. Llevo 2 años y pico con ellos. Pero me los compré reacondicionados y me salieron por 70 y algo. No los considero baratos, ¿no? Es que todos son muy caros. Por eso digo, Elena, que si es por algo de menos de 50, 40, 30, lo que sea, tampoco te rayes mucho. Algo que pilles de oferta, directamente. Si es a esos precios, algo que pilles de oferta y ya está. ¿Tú qué cascos tienes? Yo los HyperX... ¿estos cuáles eran, tío? No me acuerdo. Están abajo, vaya, en los de estos. ¿Qué monitor usas? Pues tengo uno que estoy utilizando en vertical, que es Samsung, uno de los antiguos que tengo. Estos son 24 pulgadas, ¿no? Este es de 24 pulgadas. Luego tengo el principal, este, que es Philips. Este está súper bien, la verdad. Me lo compré en el Black Friday del año pasado. Y son 27... ¿no, 27? Hostia, ¿esto de cuánto es, tío? Esto lo puedo ver... ah, no, este es de 24, ¿no? 245E. Yo creo que esto era en 27 o era en 24. Si estos son 24, estos son 21 y medio, ¿eh? Porque este es más pequeño. A ver, 245E Philips. No sé ni de qué tamaño el monitor que tengo, tío. Sí, 24 pulgadas. Ah, pues entonces esto es 21 y media, ¿eh? 21 y medio y 24. Y este es ultra panorámico, de estos de 21.9, ¿no? Que este era LG, ¿no? Sí, LG.
¿No te gustan los cascos inalámbricos? No los he probado, tío. La verdad que no los he probado. Seguramente sí, me gustaría, en plan... Hombre, lo único, el rollo de... El cable tampoco me molesta tanto y luego la cosa de la batería y eso. Ah, una pregunta que yo iba a hacer, tío. Es una gilipollas de pregunta, seguramente, pero bueno. Es imposible que... Bueno, es imposible, es que claro, estas cosas me imagino que mucho... Pero digo pregunta para el que estéis, por ejemplo, estudiando ingenierías y cosas así. Los enchufes, en general, la electricidad obviamente siempre va a ser alámbrica, obviamente. O sea, la electricidad tiene que ir conducida por cables, ¿no? Nunca vamos a poder... Es decir, nunca voy a poder enchufar algo, en plan, alimentar algo a distancia, ¿no? Eso es físicamente imposible, ¿no? Por propia física, ¿no? No, no, se puede, sí. ¿Sí? Para eso están las baterías. Con imanes. Dile a Tesla. Pero el móvil se carga inalámbricamente. Es verdad. El móvil se carga inalámbricamente. Es verdad. Puedes usar inducción, ¿no? Ni idea. Yo no entiendo de electricidad ni nada de esto, ¿eh? Hay energía inalámbrica, pero es de muy poco voltaje y casi no alimenta nada. O sea que sí que se puede hacer en el futuro. Se puede mejorar eso. ¿Se puede transmitir energía por el aire? Sí. Pero dice Isma. Ah, mira. O sea que... O sea, veis... Es que lo digo porque yo tengo aquí un follón ahora de cable. Llevo toda la mañana moviendo cable y tal para conectar el portátil y todo el rollo. Estoy ahora con el tema este de la producción y eso, a ver si hago cositas y tal. Y he estado moviendo cables y todo el rollo. Tengo esto lleno de cables, ¿sabes? Yo digo, yo, en el futuro se podrán... porque claro, los USB y tal, sí, ¿no? Las cosas USB, sí que puedes poner un USB y tal. Yo sé que eso sí existe. Pero lo que es electricidad, en plan de la corriente eléctrica de la pared a algo que quieras alimentar, eso no existe, ¿no? Inalámbrico. No se puede transmitir por el aire, sería un puto peligro. Ah, bueno, claro, también, ¿no? Es eso, de momento no existe, ya. Pero entonces tiene sentido lógico, sentido físico, ingenieril, que se pueda hacer en el futuro. Soy electricista y algo que se pueda hacer de forma económica serían las baterías. Pero baterías para estar, por ejemplo, para esto que digo, para no tener que para no necesitar cables, ¿sabes? Para poder utilizar un ordenador y sus múltiples periféricos y tal, sin necesidad de cables. ¿Eso lo veis viable? Pero se tenía que ver la Tesla que yo lo invento. No, no, no. Para nada, ¿no? No de momento. Claro, la pregunta es si es de momento. Sé que ahora mismo no, pero digo en el futuro, ¿no? No, en plan, que me imagino que el que esté estudiando de estos temas sabrá si en el futuro eso es viable o imposible. Sentido físico tiene, pero no es algo viable para la gente por lo peligroso que podría ser. ¿Viste lo del sol artificial, Andrés? No, tío. Lo he dicho. Físico es posible, que sea una idea interesante, menos. Ya. Lo más cómodo en tu caso sería usar regletas y así distribuir la corriente. Sí, sí, lo he hecho así. Mira, de hecho, yo es que en este cuarto solo tengo muchas cosas que enchufar. Mira, tengo ahora mismo, y el otro día estuve leyendo, porque dicen que una regleta no hay que enchufarla en otra regleta y todo el rollo, ¿no? Y leí el otro día que lo de enchufar, que no sé si esto es real, pero bueno, yo he leído por internet que lo de no enchufar regleta sobre regleta no es por nada, sino porque dicen para no sobrecargar la tensión que puede soportar una regleta. Que es una regleta, un multiplicador de esto, no sé cómo lo llamáis. Axe, muchas gracias, tío, por el Prime, bienvenido, grande. Muchas gracias, tío. Ay, no he leído a Juan, que no sé si le da la gracia, yo creo que sí, muchas gracias otra vez, Juan, que dice, yo quería suscribirme el 31 de diciembre para que quedase guay, y lleva sin hacer directo 5 días que no se repita vuestro. No, ahora ya cuando termina la Navidad, no seguimos con el ritmito de siempre. Un alargue, un ladrón, sí, ladrón, alargador, regleta, lo que sea, como le llaméis, ¿no? Las regletas se enchufan a su mismo enchufe y que se alimente de ella misma. Hay bases de cargadores de móviles que simplemente se pone encima del móvil y se carga ya. Eso sí lo sé. A Irán, ahora saldrá, ¿no? Ahora saldrá, lo que decís que tal. Muchísimas gracias, grande. Muchas gracias, pero vamos, que yo creo que ahora tiene que salir. Zapatillas, ¿verdad? Le llamáis por ahí zapatillas también, es verdad.
Un alargador como tal no es, claro, no es un alargador. De hecho, es lo que iba a decir. El caso que tengo que... Mira, yo tengo aquí. Aquí tengo, creo que 7. El caso es que he leído que incluso aunque hay regletas de más de 10 tomas, no deberías enchufar más de 5 en una misma, ¿sabes? Aunque existan, pero se supone que la misma empresa, o sea, el producto te tiene que venir en plan, no se aconseja enchufar más de 5 no me sale la palabra, cacharros a una misma regleta. Te lo pones abajo normalmente. Pues yo tengo 7 aquí y ahora he tenido que coger otra y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 en la otra, claro. Entonces, claro, no iba a enchufar 7 y 5 todo en plan en una regleta para otra, ¿sabéis? Y es que en este cuarto solo tengo 2 enchufes, 2 tomas de corriente. Entonces, claro, he tenido que coger de aquella que está allí, al lado del póster está. Pues he tenido que tirar un alargador largo, largo, en plan por detrás de la cama, que da toda la vuelta... Llega hasta aquí, justo hasta enfrente de donde yo estoy. Y ahí he conectado una regleta que va ahí. Vamos, llevo todo el cable, todo el cuarto cableado. Me ha salido un gallito. Muchas gracias. Mira, ve, ahora ha salido. Airan, grande. Muchas gracias. Un año increíble, igualmente. Grande. Ha sido gallito, ¿no? Ni lo he escuchado bien, por el de ese, tío. Claro, es una norma genérica. Dependerá del voltaje de cada aparato, efectivamente. Obvio, ¿no? Tiene sentido. Mucho enchufe. Sí, esto como pete algún día, aquí se valía una que no vea, porque tengo de cables aquí. Ahí que tengo un cortocircuito. Feliz año a todo el mundo, por lo que estáis diciendo. Que. O de la potencia que consume, sí, bueno, no sé. ¿Cuándo va a haber otra peli? Pues no lo sé. Pues me imagino que el fin de que viene, a lo mejor, o bueno, no, antes, ¿no? Antes de que llegue el Día de Reyes o algo así, podemos ver una peliculita. Estaría guay una peli navideña, ve que hay por Amazon Prime. Sería la polla de Solo en casa, me fliparé, no hay cosa que me gustase más. Pero no está. Está de alquiler de pago y tal. Bueno, eso. No sé esto de qué venía, tío. Lo de la corriente y tal. Bueno, no sé. En fin. Ante todo, lo que es inalámbrico, tanto Bluetooth como Wi-Fi son ondas que se transmiten por el aire. Los sistemas de comunicación inalámbricas son totalmente seguros debido al nivel de ondas que nos permite nuestro cuerpo. El problema es que si hacemos electricidad, necesitaríamos un conductor que en el aire de los pocos elementos... Que en el aire de los pocos elementos, el único conductor... Ah, vale, es el vapor de agua. Vale, entiendo. Necesitaríamos un voltaje muy alto para transmitirlo mediante el vapor de aire. Vale, tiene sentido. Y un voltaje muy alto para que sea conducido... ¿Conducido se dice? Por el vapor del aire implicaría peligro, ¿no? Para nosotros, ¿no? Vale, entiendo. Al nivel de... De hecho, a lo mejor sería un nivel que no nos permite nuestro cuerpo. Ok, muy interesante, tío. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo es necesario decir feliz año? Eso siempre... Todos los años sale eso, ¿no? En plan de... Gente que te dice feliz año en febrero, ¿eh? Típico que... Yo qué sé... Que es alguien que conoces de verlo tal, pero no lo has visto y no te has hablado durante el primer mes. Y lo ves en febrero o algo. Coño, ¿qué tal? Feliz año. Para mí es hasta el 6 de enero. Yo no sé, yo es como que los reyes concluyen esta... Para mí, el día 25 empieza la Navidad y el 6 termina. Pero esto es para mí, por supuesto. Es una tontería, ¿no? A partir de ahí es como que... No sé. El año va por eventos, ahí está. En la fábrica voy a organizarlo para que no estorbase en el escenario. Está bonito, queda bastante recogido, lo puedes modificar cuando quieras sin tener que desmontarlo todo. Ya, también es la pereza, yo sé que en realidad lo puedo pegar las regletas arriba, a la mesa, no sé qué, ya. Obvio, eso si le echas paciencia, sé que y se queda todo de puta madre. Con los de estos... El 25 en lugar del 24. Perdón, el 24. El 24, ahí está. Que él ya la Nochebuena, ¿no? Para mí la Navidad termina cuando lo dice el Corte Inglés. ¿Cuál es tu estación preferida? Pues la que estamos ahora, tío, el otoño. El otoño me gusta mucho. La que estamos ahora, el otoño. Lo he perdido, ¿eh? el otoño, vaya, no es la que estamos ahora, sino el otoño. El caso es que he dicho la que estamos ahora, el otoño, y he pensado, no vea, tío, para estar en otoño hace frío.
Me he dado cuenta que no estamos en otoño porque he dicho, pero se hace mucho frío, tío. Oh. La que viene ahora en verano. Feliz año, Banu Post. Feliz año nuevo, tío. Coge la sombrilla. ¿Has comido mucho turrón en Navidad? ¿No te gusta? Sí, sí me gusta. No soy mucho de comer muchos dulces navideños, tío. Este año lo que sí he... que he comido rollo que habré cogido 3 o 4 trozos de turrón... ¿Blando se llama? ¿Turrón blando? Que nunca... Creo que... No sé si lo había probado, la verdad. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno, tío. Está bueno. Ha sido brutal. ¿Has visto la serie Over the Garden... a ver? Joder, tío. Es que no escucho con estos putos cascos, tío. Over the Garden Wall es una obra de arte. Sí, tío. La he visto. A mí me encantó. Lo dije hace mucho tiempo. De hecho... Bueno, de... No, ya no lo tengo, claro. Antes era mi... La intro y tal... Era una imagen de esa serie, tío. De Más allá del jardín. ¿Sabes cuál es tu hora de nacimiento? Sí, las 7 y 27. Las 7 y 27 del 7 de julio del 93. Lo digo todo orgulloso, en plan... ¿eh? Me sé mi fecha de nacimiento. Oh. Como para lucirme, ¿eh? Del 93. Me sé hasta el año, chaval. ¿De dónde sale el ajío brutal? De un vídeo. Pon ajío brutal en YouTube. Es muy bueno, tío. A mí me hace mucha gracia, tío. De la tarde. De la tarde. No, de la mañana. Las 7 y 27 de la mañana. Yo siempre he sido madrugador. ¿Has escuchado el último álbum de Jacob Collier? Tiene una canción con Daniel Caesar que es brutal. Me he escuchado algunos temillas, tío. Del álbum, este último que sacó. Bueno, este último. ¿Tiene uno o tiene dos? No, tiene dos, no, este era el segundo, ¿no? He escuchado alguno, tío. A mí, Jacob Collier, me flipa ver, por ejemplo, los vídeos que tenía rearmonizando. Me gusta cómo trabaja, me gusta fliparme con su mente de genio. Pero es verdad que luego su música, aunque es tremenda, no disfruto particularmente escuchándola, la verdad. Es más como música como para... Para fliparte de lo virtuosa que es a nivel armónico y todo el rollo, pero en realidad como gusto, como gustarme, tampoco me dice mucho, tío. De hecho, es eso, es casi que me agobia en plan de ello. Qué basto, ¿sabes? Es medio agobio, medio envidia, medio... Time alone with you. Hostia, ese vídeo no, solo lo he visto una vez, tío, cuando lo sacó Juan, tío. El del Dr. Galarga. ¿Hoy toca ya chateando o hay jueguito? Vamos a darle ahora... Coño, ya pasó una hora, tío. Vamos a darle a Medieval. Vamos a adelantar un poquito a Medieval a ver si... No sé cuánto nos quedará, pero vaya. A ver si en un... Un par de directillos más. Un par no, seguro que nos queda alguno más, pero vaya. Temin Pala, sí, me mola, tío. Está la tía esa, ¿no? Que es multiinstrumentista, está guay. ¿Cuál es tu grupo favorito de rock? No sé, Kurosaki. Me gustan muchos grupos de rock distintos, pero no, imposible decir uno. Hay muchos que me gustan mucho, la verdad. A lo mejor por ponerte así, de rock un poquillo más o metalero o progresivo, no sé cómo... Bueno, es que por ejemplo ¿Drum Theater? ¿Me raya ahora? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dream Theater. Y yo, Drum Theater por la cara. Dream Theater, por ejemplo. Pero o sea, si tuviera que decir un grupo, por ejemplo, más durillo... Sería System of a Down. Por System of a Down me encanta, tío. De los grupos de más calidad que hay para mí, ¿eh? A mi gusto o a mi entender de la música, diría que esta gente es muy, muy buena.
Luego, por ejemplo, me gusta mucho Metallica, me gusta... Luego un rock bastante distinto, Iron Maiden me encanta, me gusta mucho, mucho, aunque es un rock más clásico. Black Sabbath me gusta también mucho. Son grupos muy distintos y no me puedo quedar con uno, tío. Drive Shaft. Y de rock español, de rock... Bueno, no he escuchado tanto, ¿eh? Dentro de lo que más se suele escuchar... A ver, me gusta rollo... En verdad, me gusta Mago de Oz, la verdad que me mola, tío. A mí siempre me gusta la música celta y tal, y esta mezcla que hacen ellos me mola. Y me gusta también... este que gusta muchísimo, tío. Ah, Pearl Jam, buenísimo también, tío. No, rock andaluz no he escuchado prácticamente, diría yo, ¿eh? Que va. No, mi grupo de rock o metal, como lo queráis ver, favorito español, seguro que es Barón Rojo. Seguro. Ese es el grupo que más me gusta. Y el que más he escuchado. Pero así, por eso digo, más dentro de lo que se ha escuchado por lo menos hoy en día y tal. O bueno, ya lleva tiempo. Ah, bueno, Tabletón sí, me gusta mucho, es verdad. Tabletón está guapo, tío. Extremo Duro, coño, no me salía. Extremo Duro, tío. Extremo Duro me mola también. Está guay. Aunque lo he escuchado muy poco en comparación a lo que... Yo sé que hay mucha gente. A la gente que le gusta el rock español, Extremo Duro lo tiene tatuado prácticamente. Lo escucha mucho. Y Triana lo he escuchado muy poquito también, tío, es verdad. Que sé que también gusta mucho. Y la banda favorita de Quinoa dice. Amaral. Yo siempre tengo un lío, tío, con Amaral. Me hago un lío con varias cantantes españolas, rollo Amaral. Y luego las dos que de La Oreja de Van Gogh, que es Leire. Esa creo que es la antigua, ¿no? Y la de ahora era Amaya, ¿no? ¿Amaya? Amaya, ¿no? Creo que sí. Amaya, Amaral y Leire. Uf, no sé ni... Al revés. Ah, Amaya era la de antes y ahora es Leire, ¿no? Ah, vale. Pues me hago un lío con... En plan, me hago un lío de voz y de cara y de todo, te lo juro. Celtas Cortos me encanta, pero bueno, yo ya eso no lo considero tanto rock, ¿no? Es que no sé también lo que digáis de rock y tal. Yo eso lo vería más bien pop celta, ¿no? Pop mezclado con folk. Folk pop. Me pasa lo mismo con Bad Bunny y Julio Iglesias. Ah, vale, Julio Iglesias. Uy, que me lío. Julio Iglesias es el hijo, ¿no? Claro, es que se llama igual que el padre, ¿no? No, Enrique Iglesias, ¿ves? Es que yo un lío. Me creía que era verdad, en plan que te liabas con Bad Bunny y digo, ah, se referirá a Enrique Iglesias, ¿sabes? ¿Te has pensado rejugar el Sekiro alguna vez? No creo, Pablo. Creo que no, y sé que le hicieron una... La actualización y tal. Pero es que hay tantas cosas que jugar que volver a jugarme cosas que ya he jugado no lo veo muy viable, tío. Claro, es que hay otro Julio que es hijo, ¿no? ¡Grande! ¡A mi madre vas! Muchas gracias por los 6 mesazos, tío. Medio añito ya, grande, tío. Muchas gracias. Julio Iglesias se llama igual que Julio Iglesias. Avenged Sevenfold, no lo he escuchado prácticamente. Creo que he escuchado un par de canciones, que he escuchado alguna que estaba muy guay. De hecho, una me la pasó Laura, tío. Una de... ¿Cómo era, tío? Esta tiene buena pinta. Yo tenía una amiga en el conservatorio que era súper fan. En plan... Como la hermana de Juan con Pablo... Con... Iba a decir con Pablo Iglesias. Con Pablo Alborán. La hermana de Juan es una loca. Y sobre todo antes era más loca todavía de Pablo Alborán. Vamos, de llenar el cuarto de póster de Pablo Alborán y tal. Pues yo tenía una amiga... Mi amiga Nuria era una loca de ese grupo, de Avenged Sevenfold, tío. Me acuerdo en Facebook todo el día, tenía las fotos de perfiles. Era como el típico esto de que tiene una foto de los chavales estos japoneses y tal, que cantan. O sea, coreano, el K-pop y tal. Pues así era ella, pero con Avenged Sevenfold. La habitación llena de cuadros de Luis Iglesias. Y hace 10 años, ¿sabes? ¿Y qué va a decir esto, tío? 547 euros de la iglesia. Que eso, que...
Que lo he escuchado un poco, coño. Que, ¿cuáles canciones había escuchado? Ah, bueno, es que no la puedo poner, tío. Pero había una que estaba chula así. Por la cara. Es que, a ver cómo era. Avenged Sevenfold. Es que la tengo en la cabeza. Ahí está, A Little Piece of Heaven. Es que tenía como varias partes así que estaban guapas, tío. Ah, Holy Confession. No. Esta, he escuchado esta y habré escuchado un par de canciones más, ¿eh? Lo sabía. Pero es que tiene partes como un poco Queen, ¿no? ¿No es un poco Bohemian Rhapsody? ¿No tiene alguna parte que es así un poco, no? ¿Escuchas bachata 24-7? No, 24-7 no, 18-7. A lo mejor me señorita durmiendo. A Little Piece of Heaven creo que dice, sí. Lo acabo de decir. Sí, Juan Piesa es. Muchas gracias, Cuarto, por los 6 mesazos, tío. Grande. Muchas gracias, tío. En la ESO yo era así con Metallica. Hoy en día me da toda la pereza, pero en su día me metieron en la música. ¿Ah, Metallica? Ah, Metallica a mí todavía me parece... Vamos, todavía. Creo que es una pedazo banda, tío. Puedo entender que le cojas... Dormirse como este todo día. Puedo entender que a Metallica le cojas tal porque es una banda como es la banda... Metallica es como el Eminem del rap, ¿no? Independientemente de valorar si son buenos o no, como que entiendo que te pueda dar coraje en plan de lo popular que es, ¿no? El que no entiende nada de rap, tú dices Eminem, yo le digo Eminem a mi madre y les suena, ¿sabes? Pues Metallica igual, ¿no? Es como en plan, no tengo ni idea de metal, pero sé que Metallica es un... lo dice el nombre, ¿no? ¿Ya no te gusta Avenged Sevenfold? Es que no lo he escuchado prácticamente, tío. Lo escucho muy poquito ese grupo. Muy poquito. Me metí al directo para seguir terminando la parte que decía porque si no me perdía. Grande. ¿Qué te gusta del rap español? Me gusta... A ver. Pasé por separar. De un artista español que te diga que me guste su flow, quizá me gusta. Bueno, me gusta. Uno de los que más me gusta diría que es el Zatu. Es que en realidad todos los de 995 eran, ¿no? Me gustaban, tío. En plan, me gustaban en el flow, que para mí el flow es lo más importante en el rap, la verdad, porque si no se me hace muy monótono cualquier cosa que estoy escuchando. Por ejemplo, como letrista seguramente te diría que sí, o me encanta. Nach, por ejemplo, tiene muy buenas letras y tal, pero es más serio, más profesor, ¿no? Y nunca me ha terminado de calar Nach. Aparte que no tiene ningún tipo de flow, vamos. Es un robot, ¿no? En mi opinión, vaya. Pero KCO sí que me ha gustado el rollo que tiene, las estructuras y tal. A veces también el flow se me queda tal, pero bueno, siempre me han gustado. Pero Zatu, Chojin, que yo soy de Chojin, a muchos no gusta nada, pero a mí siempre me ha gustado esa intención que pone Chojin y tal, ¿sabes? Ese flow, vamos. Me ha gustado también Zeni, en plan... Esto me gustaba mucho, tío. ¿Cómo deja fuera la Pantoja? Lamentable. Y Ayas y Pro, bueno, los he escuchado menos. A lo mejor a lo más. Ah, Totequín me encanta, ¿verdad? Totequín me gusta mucho. Sí. Sí, es verdad, Totequín me gusta mucho. Y con los años me ha ido gustando más, tío. Veneno Crew. Ni idea, tío. Grande tu tía la muerta. ¿A Cuarto le he dicho algo? Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, medianito, grande Cuarto. En vez de copiar tu tía la muerta, copio VIP, a ver. Bueno, pero si hago así, tu tía, tap. ¿Por qué no me sale, tío? Tu tía, ¿por qué no sale? ¿Por qué no hay coincidencias? Qué raro, ¿por qué no me sale? No sé. Lo voy a copiar. Grande. A mí me mola mucho el tema de KCO, pero a veces hace métricas pochísimas y parece que se ha equivocado. Sí, a veces... Bueno, aunque esto lo hace casi todo. A mí me da mucho coraje en el rap, te lo juro. En plan, me da un coraje.
Y es que no me parece tan difícil de evitar, ¿no? En plan, ya lo he dicho algunas veces, tío, lo de cambiar los acentos de las palabras. Y yo, tampoco es tan complicado escribir y tener en cuenta eso, ¿no? Digo yo, vaya. ¿No? En plan, que cuando estás rapeando no diga todos ni cosas así, ¿no? Porque te entre bien con la frase ni nada. Yo me acuerdo que esto lo discutí con... Es un recurso más. En plan, ¿el qué? ¿Cambiar los acentos? Los acentos, digo, en la, no sé, no me parece... ¿Pero es a propósito? No, no es a propósito. Porque va a ser a propósito, que no sé, queda mal, ¿no? Queda bien. Yo, escucha, es que no la puedo poner, tío. Pero, por ejemplo, hace poco ha sacado temas el KCO, ¿no? No sé si ha sacado disco o qué. Me escuché alguno de los últimos que sacó, tío. El gordo que la pisa bien. Esta estuve escuchando, espera un momento, ¿eh? Me había escuchado yo un momentillo. Que es que me acuerdo que la estuve escuchando y hace varias veces esto y a mí no me queda nada bien, tío. Añade flow. ¿Pero qué es el flow para vosotros? Parece que cada uno tiene una un concepto del flow, ¿no? Muchas gracias, Ricky Martin, por los 100 bitazos, tío. No sé si has dicho algo. Ey, grande, tío. Tener ritmo. Flow es wolf. Yo no sé, a lo mejor que yo no entiendo lo que es el flow. Para mí el flow siempre ha sido... habla, o sea, como cuando hablamos, ¿ves? Lo que acabo de hacer. Tito, tito, tata. Porque tú cuando hablas no estás así diciendo esto, terminas la frase, las comienzas con el mismo tono, ¿entendéis? Esto para mí es carecer de flow. Y el flow es eso, ¿no? Creo yo, ¿eh? Creía que... No, no es el estilo. Para mí es como algo muy claro. Es en plan simplemente... ¿cómo se dice? Es que no me sale la palabra, tío. Cambiar la entonación. ¿Cómo dice? Yo qué sé. No me sale ahora nada del puto Eminem. Que en plan que todo lo que va diciendo tiene esa intención. Ese subir, ese bajar. Depende de si estás terminando frases, si estás comenzando, ¿no? Musicalidad. Bueno, no diría musical. Si queréis verlo como musicalidad, pero es simplemente naturalidad más bien, ¿no? Es como cuando hablas, ¿no? No sabes darle musicalidad a una rima, es carece de flow, Andrea, al menos para mí. Pueden ser muchas cosas. Bueno, claro, no sé. Y es el acento que tiene. No, pero no hablo del acento de... Espera un momento. La melodía, sí, no sé. Suena tonto, pero es fluir en la base. ¿Pero cómo que fluir en la base? Fluir en plan... O sea, quedarte atascado en no tener flow. Sin trabas. Ah, eso es flow para vosotros. Entonces a lo mejor es que yo nunca lo entendí bien. Yo cuando digo que alguien tiene flow o que no tiene flow... por ejemplo, cuando KCO dice, bueno, joder, tío, no me sale ahora, o yo qué sé, o Nach, un ejemplo de Nach. No me sale nada, tío, en plan del tema este, por ejemplo, que tiene de el idioma, en que lo que está todo guapo ese tema, a mí siempre me gustó mucho, pero el idioma de los dioses, ¿no? ¿Cómo entras en la base? Es que para mí eso es otro tipo de cosas, no sé. ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¿Por qué se ha escuchado directamente? Nach, en plan, rapea mucho. Da sentido a mi existencia, tú. Desobediencia, tú. Sola presencia merece mi reverencia, tú. Me diste un don, fuiste mi espada, siempre encerrada en tu prisión. Esto para mí es no tener flow. En plan, ¿veis que? Na, 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 na. Que estás escupiendo palabras en plan sin tono, ¿no? No, nadie hablaría así. ¿No? En plan, si tú esto lo estuvieses diciendo a una persona, dirías, da sentido a mi existencia, tú. Bueno, tú, desobediencia, espérate. Tu sola presencia merece mi reverencia. Dirías, tu sola presencia merece mi reverencia. No dirías, tu sola presencia merece mi reverencia. ¿Entendéis? Eso es para mí la diferencia entre ese flow, que a lo mejor yo lo he entendido mal, pero no sé, siempre, o si no, ¿cómo llamaríais a esto? No sé, eso es lo que hay mucha diferencia entre unos raperos y otros, y lo que para mí falta muchísimo, en plan, que hay mucha gente que esto no lo... Eso que dices también es flow. Entonces flow es todo. Depende de la base, tal. Eso es estructura, estructura. Estructura para mí es... Por ejemplo, cuando yo digo, tiene buena estructura, para mí es no hacer...
por ejemplo, una estructura mala o no mala, sino básica sería salgo de mi casa y me como 4 donuts. Vengo de mi calle y te tito tito a totu. Pues sabes que te digo que yo mañana me tal. A nino, 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 nino. Eso no tiene estructura porque es una estructura todo el rato básica. En cambio, cuando a mí me gustan mucho los juegos de estructura y tal... mirando un ejemplo en versos perversos. Le suena la barriga, diga hello and your belly, can you give me some comida? Mira, of course I can. Y voy cambiando en plan los silencios, ¿no? Y compro un caldo de ave creen. ¿Se creen ustedes que soy rico? ¿Entendéis? Para mí eso es la estructura, ¿no? O eso son métricas, claro, que para mí métrica y estructura iban por lo mismo, ¿no? Pero eso no es, Andresito. Ah, ¿no? Estructuras son como las métricas, como que se ven por otro lado sin cortar. El copy. Métrica es de la letra. Métrica es de la letra, claro, es que tiene que ver, ¿no? Salí de mi casa con el día, ¿y eso de qué era, tío? Claro, en el terreno de música, sobre todo en el rap, la idea es fluir alude al ritmo, la cadencia o la velocidad de un intérprete a la hora de recitar o cantar. Quien tiene flow siente la música y logra transmitir tanto con su voz como... Fue, tío, esto es súper... Súper banal, o sea, súper etéreo, ¿no? Es la capacidad de sentir de la gente. ¿Esto qué coño es, tío? Es muy abstracto, ¿no? Ese concepto, ¿no? Pues no sé, tío. El clásico pregunta y respuesta a la música. Del directo borracho. Ah, coño. Se han flipado. Se va a hacer. ¿Conoces el chiste MC? Sí, pero lo mandasteis vosotros, tío. Me mandasteis un tema que sacó y estaba guay. Creo que estaban flip, sí, me mola, tío. Qué rollo Led Zeppelin. ¿Esto por qué venía, tío? ¿De qué estamos hablando con esto, tío? Ah, lo de los acentos, tío. Lo de cambiar los acentos. En plan, espera un momento, voy a mutear esto, ¿vale? Para poder escucharlo yo. Ahora no lo escucháis, ¿no? Si es que Casey no lo suele hacer esto, en plan, que pues que queda bien. Para mí es respetar el acento de las palabras natural, el acento natural, no natural o natural, y te lo... Porque, a ver cómo te digo. Joder, macho, no me sale ahora un acento para meter el natural. Hey, señoritas. Fíjate que me cuesta hasta encontrarlo. O sea, que es que no lo suele hacer, pero me llamó la atención. Porque suele cuidar, yo creo que este hombre suele cuidar esas cosas, ¿sabes? ¿No? ¿Habéis escuchado este tema? O sea, no, obviamente. La del gordo que la pisa bien. Me da una cosa cuando se le pone las dos bocas en los ojos, tío. ¿Ves, tío? Es que me salta al oído, de verdad. En plan, me echa para atrás. Dice...
monos cantando con monos, monos bailando, monas bailando con monas. Y dice, debes saber. Queda. Parece que eres guiri, parece que no sabe de castellano, de cómo funcionan las palabras, ¿no? Debes saber. ¿Me entendéis lo que digo? Yo creo que es un recurso, pero bueno, si lo quieres considerar un recurso, pero un. Para mí es. Quiero decir, debes saber. Y como no entra, porque la métrica musical natural es pa, 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 pa. Pues dice, uff, pues bueno, lo dejo así. Para mí es desidia. Desidia o en plan. Bueno, no quedará muy bien, pero, ¿sabes? En plan, todo lo contrario a excelencia, ¿sabes? A algo no cuidado, ¿no? Tienes que buscar otra palabra ahí, totalmente. Y es que yo esto lo discutí con Marco y él decía, y yo, pero si quieres meter eso, pues lo metes. Y digo, bueno, pero entonces, ¿cómo no cuidarlo, no? En plan, te sube la polla, ¿no? En plan, ¿qué dice el Darío? De Siria. Justamente ahí no creo que quede mal, hay peores. Bueno, no sé, a mí siempre queda mal, tío. Cambiar el acento de las palabras en cuando estás rapeando y tal. Que hay, bueno, y hay muchísima gente que lo hace mucho y que lo encuentras por todos lados, tío. Para mí el flow lo es todo rapeando desde la forma de vocalizar, pero entonces, claro, cuando dices flow te refieres a tener arte. Es que, no sé, yo entendía el flow como algo más concreto, ¿no? Desde la forma de vocalizar hasta la forma de bailar en el escenario, pasando por la forma en la que se adapta en tal, ya entiendo. Es como lo que se dice de duende, ¿no? Tener duende, por ejemplo, aquí. Es como en el flamenco cuando dice tiene duende. Que en verdad no es nada concreto, es simplemente tienes arte, ¿no? De la legalización de la marihuana, no sé, no se ha legalizado, ¿no? Muchas gracias, Nacho, por los invitazos. ¿Qué opino? No tengo ni idea, porque como no estoy. Si te refieres si lo veo bien o mal, o si lo vería bien o mal, no tengo ni idea. Alguna vez lo hemos hablado, en plan, que como no sé qué cosas buenas traería y qué cosas malas, pues no te sé decir. De 0 a 10, ¿cuándo te pica el sobaco? Me pica un 1 por ahí, ¿no? Bueno, un 1 no, o un 2, un 3. Flow no es lo que hacen los ríos. ¿Me recomiendas algún micrófono como para empezar a hacer mi música? Pues yo creo que te recomendaría el Rode este. Hay un Rode que es de USB que te evitas tener que comprarte una tarjeta de sonido externa. Busca Rode USB. Que a lo mejor te cuesta 50 euros por ahí, yo creo, ¿no? 50, no sé si será un poco más caro, 70, no sé. Algo así. Pero es de lo más económico que hay así de cierta calidad. El NT1AS, ¿no? Busca el significado de sístole y diástole. Vale. ¿Por qué? O sea, creyéndome. Es verdad, esto era lo del corazón. Yo creía que eran recursos. En plan, por un momento he pensado que eran recursos de. y lo hago directamente. ¿Eh? Recursos métricos, ¿sabes? Oh. Vaya troleada. Y yo corriendo, a ver, busca sístole y diástole. Pum, y lo pongo. Esta no tenemos que hacer Duocu en directo a ver dónde llegamos. Venga, Darío, de puta madre. Yo por mí lo hago contigo. Qué romántico. Motívate, corre. Lo de cambiar el acento no sería igual a cuando acortas las palabras. Por ejemplo, para, pa. No, hombre, no es lo mismo porque pa se entiende. O sea, es una cosa que se utiliza incluso en el lenguaje hablado. Eso digamos que es acento, que incluso eso no lo veo mal. Si, por ejemplo, hay un rapero andaluz que dice... yo qué sé. No se me ocurre ahora. Típico que te comes algo, ¿no? Ahí estamos, vamos para la discoteca o lo que sea. Bueno, esto no es solo en Andalucía, ¿no? En cualquier lado. Rapero andaluz... Sístole y diástole, recursos literarios, no es troll. Se llaman igual. ¿En serio, tío? Recursos literarios. Es verdad. ¿Y por qué le ponen igual? A ver, dice, es una figura literaria que consiste en atrasar el acento de una sílaba a la siguiente. Se trata de un recurso poético que afecta a la pronunciación de las palabras. Se suele utilizar para alargar el sonido de ciertas palabras y así conseguir que los versos sean rítmicos.
Para entender mejor el concepto, utilizamos diferentes ejemplos de diástole y se comprenderá mejor en qué consiste. La diástole, también conocida como éxtasis, se emplea originalmente en el idioma latín, donde una sílaba breve se pronuncia como si fuera larga. En la lengua española este recurso es posible porque no existe cantidad vocálica y por eso se puede aplicar en la acentuación de la palabra, al tratarse de una figura retórica que afecta a la sonoridad como parte de los metaplosmos. Otras figuras que forman parte de este grupo son, por ejemplo, los apócopes. Ah, sí, esto sí me suena, ¿no? Opuestos a diástole es el ejemplo de sístole. Ejemplo de diástole o éxtasis. Esta rima es de Luis de Góngora. El conde, mi señor, se va a Nápoles. Y el duque, mi señor, se va a Francia. ¿Esto lo escribe así Luis de Góngora? Es que queda fatal, ¿no? El conde, mi señor, se va a Nápoles y el duque, mi señor, se va a Francia. Majestades, merced, ¿por qué este día pesadumbre daré a unos caracoles? Pero también podemos observar ejemplos de diástole en la actualidad. Por ejemplo, las canciones que escuchamos todos los días, como el caso de Mago de Oz, con La Rosa de los Vientos. En la palabra siembras, se alarga la pronunciación como si fuera siembras. Si siembras una ilusión y la riegas. Si siembras una ilusión. Si siembras una ilusión y la riegas. ¿Tu amor? ¿Sí? Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor... Y el agua de la constancia brotará en ti una flor. No tiene por qué si siembras, ¿no? Si dices, si siembras una ilusión y la riegas. Es que claro, como no sé cómo es el ritmo de la canción, o sea, cómo es... Me imagino que será pa, pa, si siembras una ilusión y la riegas con tu amor, será así, ¿no? Pues yo esto nunca lo he visto bien ni me suena bien al oído, la verdad. Brotará en ti una flor y su aroma y su aroma y su calor te arroparán. No sé, qué raro, tío. A mí siempre me ha quedado esto muy mal, ¿eh? De verdad, siempre, no sé, he agradecido mucho, aunque es raro encontrarte, por ejemplo, a alguien que haga rap y que en un tema entero no ocurra esto, tío, pero me da mucha naturalidad y fluidez al hablar, ¿no? En plan, yo qué sé, hablar normal. Es que para mí el rap y la poesía y tal es básicamente como hablar, ¿no? No sé, o sea, no sé. En plan, que debe seguir, además de que hay recursos literarios y cosas que embellecen el mensaje, ¿no? Como en la poesía o en el rap, vaya. Para mí debe tener una base que es la lengua. En plan, el cómo hablamos. La lengua no, sino la comunicación básica de cómo nosotros no hablamos, ¿sabes? Nunca diríamos hablamos, ¿sabes? Entonces, es como que parto de esa base, ¿no? No sé, la verdad. No sé. Como todo es por gusto, supongo, no sé. Es que para mí es como, yo qué sé, a lo mejor soy muy intolerante en esto, pero es como si estás desafinando un instrumento y dices, es un recurso. Desafino, pero tal, porque me gusta así. Son gustos, ¿no? A mí me gusta así. Pero no sé, tío, me parece cateto. La verdad, no sé. Y sí, fuera del rap también, claro, y en el pop y tal pasa, sí. Sí, es en plan, aquí me viene bien esto... Yo lo entiendo, en plan, tienes una frase que queda súper bien, que quieres meter esa palabra y tú dices... La meto por mis huevos. Lástima. El acento no va aquí, pues bueno. Pero yo me imagino que dirán, me sale worth it, ¿no? En plan, me merece la pena. No estará muy correcto en cuanto a acento, pero bueno, el mensaje que estoy dando es muy bueno. Ya, pero no sé. Ya, es que la poesía y el rap tienen finalidades distintas al habla. Pues hay recursos diferentes. Ya. Yo, esto puede ser hasta tema de filosofía de la comunicación, del rap o de tal. A mí sí que, aunque tenga finalidades distintas, para mí es embellecer la lengua, la comunicación, ¿no? El tema de la poesía, el rap o lo que sea, tío. Por eso veo una base en la lengua muy importante. Que sea un recurso poético no quiere decir que esté bien. Son costumbres que se usan para facilitar las cosas. No sé. La meto por mi huevo. ¿Qué quitaría antes de tu vida, el café o la cerveza? El café, tío. El café, sin duda. Cuando se hace bien, se hace aposta. Se le añade musicalidad, aunque reste sentido narrativo. Yo, sinceramente, no sé. Bueno, está claro que aquí Góngora, está claro que lo hace aposta, pero no yo nunca he escuchado una canción. He escuchado miles de canciones que meten los acentos a traspiés.
Pero en la vida habría dicho que uno de ellos es Aposta. En la vida. O sea, Aposta, obviamente Aposta. Aposta de que sea con conocimiento de que lo estás haciendo, sí, me imagino que te das cuenta. Pero para mí es esa desidia que digo, ese no me importa, en plan de, bueno, me está mal el acento, he dicho todos, pero bueno, es que quiero decir aquí todos. Quiero meter esta palabra aquí y si cae mal, no, no sé. Palabras en inglés. A ver, un momento. Ah, vale. Grande Delgado, un saludito para el palo, tío. Bueno, y para ti. Pero es que para eso son los recursos estilísticos, para llamar la atención y sonar distinto. Mira el hiperbatón, figura retórica de construcción que consiste en la alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras de una oración. Nadie hablando normal haría algo así porque no está bien estructurado, pero embellece la oración y la hace más llamativa. Siempre se me olvidan estas cosas, a ver cómo era el hiperbatón. Te entiendo, lo que dices tiene sentido, ¿eh? ¿Será que estoy más acostumbrado a esto, al hiperbatón? No sé si te refieres a... A ver, espérate. Claro, ahí está, este tipo, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas, ¿no? En vez de volverán las golondrinas oscuras, ¿no? Que es como hablaríamos. Pero, ¿será porque estamos más acostumbrados a escucharlo? Te entiendo, ¿sabes? A mí me suena súper bien, volverán las oscuras golondrinas. De hecho, esto lo dices hablando con alguien y no te van a decir qué mal suena, sino dónde vas, pedante, ¿no? Te dirán dónde vas, flipado. Porque suena demasiado bien, ¿no? Suena demasiado polite, ¿no? Bueno, polite no, sino... Muy, muy demasiado guay, ¿no? Pero eso de... Volver a las oscuras golondrinas. Es que como que no tiene ningún sentido, ¿no? Las oscuras. ¿Quién coño dirá las oscuras? ¿Sabéis? Tú dices, volverán las oscuras golondrinas. Y dices, uy, demasiado bonito, ¿no? Pero las oscuras... Súper raro, ¿no? Pero hay hiperbatones mucho más hartas. Más heavy, ¿no? No sé, tío. No sé, a mí... A lo mejor soy muy, muy intolerante con esto, pero yo casi no le encuentro justificación, ¿eh? A lo de cambiar los acentos y tal. Y sobre todo, que un artista de pop, de rap, de rock, de lo que sea, te lo justifique diciendo, es que lo quise hacer así, me extraña, la verdad. Me extraña mucho. Me extraña mucho que se haya dado cuenta que esté mal el acento, está claro, no me refiero a eso, se habrá dado cuenta. Pero yo estoy casi seguro que habrá dicho, lo pongo así, pues porque coño, porque lo tengo que poner así, porque me quiero esta frase aquí y queda así, ¿sabes? No sé. Claro, la justificación es que tiene que rimar, ahí está. Pero es que el caso es que podrías hacerlo de otra forma, o sea, cambiar la frase. Yo cuando por ejemplo, hago las gilipolleces, todos los patchingar, me estoy escribiendo cosas, sale una frase que está todo guay, pero que entra una palabra con un acento mal puesto y digo, mierda, pues no puedo escribir esto y a lo mejor tengo que borrar toda la frase o a lo mejor las dos últimas frases, porque es que ya no tiene sentido, no me, ¿sabes? O buscar una palabra, si hay un sinónimo, una palabra que entra, perfecto. Si no la hay, pues tienes que borrar y tirar para atrás, ¿sabes? Que jode o que tiene, vale, pero coño, de eso se trata un poco la excelencia de escribir, ¿no? En plan, no... No sé. Es que esa es la cosa. Dice Eda, ¿tú crees que Casey O, con lo bueno que es lo suyo, ha dicho en una canción suya, esto lo meto así a tomar por culo? Es que es un buen... ¿Ya? Pero por otra parte, tío, es que eso que acabo de decir... No, no se escucha nada, ¿no? ¿Todavía? No. Debes saber... Es que, por ejemplo, habría dicho yo, si quiere decir debes saber o debes ver qué, ¿no? Debes ver qué. Ahí sí está bien. Porque son dos palabras. Ver qué. Y ahí no hay traspiés de... No suena raro el oído. A mí no me suena raro, tío. Debes ver que somos puercos. No, en plan, todos los acentos en plan llanos, ¿no? Pero claro, en plan...
Debes saber. Es que me suena rarísimo. Parece que te estás inventando una palabra, la palabra saber, ¿no? No sé. A los medievales ya me empezó a ti. Hablar bien es lo que nos diferencia de los hijos de puta. Oh, tío. Hay raperos que juegan con las palabras de esa manera. Eminem lo hace mucho y ellos le dicen bend the word. Doblar la pronunciación de la palabra para que entre en el esquema rítmico. No sé, tío. No sé. Bueno, será. Está claro que, vamos, con lo que me habéis dicho y tal, de lo de la sístole y tal, ¿no? O la diástole. Ahí ha quedado, vamos, es verdad que es un recurso, tío. Pero te juro que a mi oído no suena de ninguna forma bien, tío. La verdad. Grande. Espera, vamos a quitar a este hombre. Muchas gracias, Setao. Hostia, y Clowny, no le he dicho nada, perdón, tío. Clowny, muchas gracias por los 15 mesazos hace ya casi más de 10 minutos, tío. Y muchas gracias, Setao, por ese Prime. Bienvenido, tío. Muchas gracias, tío. ¿Qué sé de la parte de la cúpula? Que es la de principio. Verás cómo juega con las palabras y acentos. ¡Grande, Raúl! A ver, lo voy a escuchar ahora. Espérate. Un momentito. Es verdad, voy a empezar a jugar, tío, que no ves. Se me van las horas. Grande Raúl, tío. Cuando está bien hecho, probablemente hasta te guste en el conjunto de toda la rima. A ver, supongo, a ver, espérate. La cúpula, a ver un momento. ¿Cuándo es? ¿Sabes cuándo es exactamente? Al principio dice, ¿no? Que es la del principio. Este tema es muy conocido, ¿no? Me suena mucho. Espérate, voy a poner una versión de estudio, ¿no? Ah, sí, de violador del verso. Toma para instrumentar. No lo estáis escuchando, ¿no? Como estáis diciendo lo de vamos a escuchar y tal. No, sé que no lo estáis escuchando, pero que no lo podéis escuchar. Claro, entiendo lo. Algunas veces no hay que. Es que estos son temas incluso musicales. No hay que confundir el acento de la palabra con, o sea, con el acento musical. Porque por aquí había alguno que, aunque tú marques. A ver, un momento. Si de repente un escalofrío, oh, aunque tú marques esa O, escalofrío, oh, en realidad no está el acento en la O. El acento Ah, no, pero es verdad, la palabra no es escalofrío, claro. Si de repente un escalofrío. Es verdad, ¿eh? Fíjate, ahí hasta engaña la mente, ¿eh? No te das ni cuenta que no está bien metida la palabra, es verdad, ¿eh? Es verdad. Ah, coño, creí que estaba por aquí bonito, tío. Sí, es verdad que este temazo está guapo, tío. Muy guapa, tío, muy guapa. Pero ahí no dices escalofrío. Ya. No, pero igualmente. Pero el acento ahí va en la E. Escalofrío. Es que una cosa son también, que eso hay que tenerlo en cuenta, porque tú aunque. O sea, una cosa son los acentos
artificiales que uno mete, que eso no importa. Tú puedes meter un acento artificial donde quieras, pero otra cosa es que la música tiene pulsos y que los acentos de las palabras no concuerden con los pulsos, queda raro. O que caiga el acento... El golpe del pulso con una sílaba que no es acentuada en la palabra. Tartá. En vez de tarta, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Tartá. No tiene sentido. Un, dos, tres, cuatro. Tarta. Ahí sí tiene sentido, ¿sabes? Ostras, me lo diré esto. Hay que respetar los pulsos acentuados, Nata. Se está arribando aquí. Bueno, me voy a poner a jugar, tío. Vamos a darle al medieval. Oh, tío, espérate que no se me olvide esto, ¿no? Si no, no lo vais a escuchar. Ahí está. Pa, 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 pa. Bueno, vamos a jugar. ¿Dónde tengo yo? Aquí. ¿Le añado una acepción más? ¿Una acepción en plan otro significado de la palabra? Otro hablando de acento. No ha sido tanto. Bueno, hostia, llevamos casi 2 horas hablando, ¿verdad? Esto lo tengo por aquí. No signa. Bon. Tito ting. Estará muy fuerte, ¿no? No se puede utilizar contenido. Ah, vale, porque he cambiado de... Es verdad, que el otro día cambié el modem, tío. O sea, el modem, el router, tío. Pero había cambiado por si hay que poner datos de lo que sea, o el wifi o algo. ¿Cómo hago ahora para conectar esto rápido, tío? Aunque no esté disponible el servidor para activar el sistema, selecciona ajuste, gestión de cuenta, activar como tu PS4. ¿Qué? No se puede conectar al servidor para verificar la licencia. Si activa esta aplicación, como tú puedes. No, ¿cómo es el. Ajustes y en red? Ah, muchas gracias, tío. Ajustes. ¿Ajustes dónde es, tío? Está fuerte esto, ¿no? O no, lo escucho yo muy fuerte. ¿Dónde coño son los ajustes? Ah, en opción, ¿no? No, en opción no. ¿Dónde coño está ajustes, tío? Arriba. Notificaciones, amigo, comunidad, eventos, mensaje, grupo, perfil, trofeo, ajuste. Ajuste un maletín, tío. Por la cara, ajuste una tuerca de toda la vida, ¿no? O sea, una... red, ¿no? ¿Me habéis dicho? Red, aquí. Ah, es una caja de herramientas, coño, perdón. Ah, vale. ¿Viste lo de Egoland? No, ni idea, tío. ¿Qué dice? Option y luego un castellano ajuste, bro. Conectarse a internet, configurar conexión a internet, ¿no? Esto. Usar wifi. ¿Cómo quieres configurar la conexión a internet? ¿Fácil o personalizar? Fácil. No me digas que ahora tengo que poner aquí todo el de este, tío. Uf, ahora voy a tener que poner. Es que como me cambiaron el router, tío. Es este, ¿no? Joder, la puta contraseña, tú. Tócate los huevos. Hostia, ahora que como coño hago esto, tío. Me voy a hacer una foto, ¿vale? Selve del Rus con muchos streamers. Y está Juan. Ah, sí. Hostia, tío. Qué guapo. Dime la letra adicto. A ver, espérate. Fotito. Fotito. A ver cómo hago la foto. Tengo que hacer la foto. Espera un momento, coño. Tío, me resulta súper incómodo. Bueno, obviamente, ¿sabes? En plan, pone cosas...
En plan, escribí aquí desde el, con el mando, en plan, en el teclado este flotante, tío. Claro, hay que respetar mayúsculas y minúsculas y tal. ¿Cómo es el botón de...? No, no me jodas. ¿Cómo es el botón para mayúscula, tío? Ah, L2, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa? Puedes escribir con letras mayúsculas pulsando rápidamente el botón L2. Ah, vale. Uy, ¿y ahora cómo borro? Te deja conectar un teclado común y corriente. ¿Ah, sí? ¿Puedes conectarle un teclado a la Play? ¡Qué guapo, tío! Eso está guay, ¿eh? Hostia, eso mola, tío. WR. Es que no veo la foto que he hecho, tío. ¿Esto qué es? ¿Una B? Buah, ni puta idea, ¿eh? W49. Ok. Pues ya estoy. Leak. Como estaba dando por jugar Remedy de la Play 1, ¿le podías dar al Resident Evil 2? Pues la verdad que el Resident Evil 2 cuando salió tenía muchas ganas de jugarlo, tío. La verdad que tenía buena pinta, ¿eh? Se ha actualizado la configuración, de puta madre. Configuración, tal, perfecto. Comprobando. Conexión. Es un poco phone, sí. Un poco móvil. Es un poco phone, tío. Voy a tener que tu tarjeta de crédito. Y yo, pues el otro día me mandaron un mensaje. Pero yo no sé si fue un error, un intento de estafa o qué cojones. Aunque un intento de estafa me parece que era la de esta buena, ¿sabes? La coño, que tengo el café todavía. La página me mandó el Santander un aviso en plan de se ha bloqueado la tarjeta por una operación sospechosa. Me acojoné, digo, qué cojones. Me metí directamente en el banco y tal. El dinero estaba normal, no había habido ninguna operación, no sé, una cosa muy rara, tío. Y no se me había bloqueado tampoco la tarjeta ni nada, no entiendo, la verdad. No sé qué había pasado, o es que era, ¿sabes? El típico mensaje que te mandan, te pone, para más información, métete aquí. Pero era la página del banco oficial y tal, no sé, la verdad es raro, tío. Sí, en el correo no me habían mandado nada, súper raro, ¿no? Están estafando mucho, puede ser, ¿no? Puede ser phishing. Eso te mete dinero, sí. En plan, a mí me pasó, ¿sí? Mira, es un correo. Su tarjeta ha sido bloqueada, pero es que es el mismo número que ya me ha mandado algunas veces publicidad y tal, ¿sabes? Santander Smart Bank, no sé qué. A no ser que sea todo esto un número falso. Pero es que me manda a la página oficial, ¿no? Más info, www.bancosantander.es. Esa es la página, ¿no? Puede ser falso. Ah, sí. Aunque salga la página de verdad. Su tarjeta ha sido bloqueada debido a un cargo sospechoso realizado a las 4:26. Abra la página https://bancosantander.info. Aunque viene banco-santander, ¿eh? Para revisar el cargo de su cuenta. Qué miedo, tío. Con la música de tensión, ¿eh? No, tío. Que no pierden nada, pero seguro que ese enlace es falso y no sé qué es como termina. Ah, vale. Termina en punto info. Si le das al link arriba, te redirige. Yo le di al link, ¿eh? Decidme si ya la he liado, decidme qué tengo que hacer. Si le das al link arriba, te redirige a una clonación de página web. Es scam.
La has liado. Vale, ¿y hay algo que yo deba hacer ahora? Te dirige... Ah, vale. En plan, te dirige a una página que es igual que la página de Santander para que tú metas sus datos, ¿no? Si no metes tus datos no suele pasar nada. Ah, vale, vale. No, no, yo me metí en plan... No sé por qué me metí, la verdad, en plan de a ver si me viene directamente algo de información. Pero no, claro, me mandaba una página donde salía iniciar sesión, usuario, no sé qué. Claro, claro. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Claro, te clonan una página web para que tú metas ahí los datos y ya tienen tus datos. Hostia. ¿Y cómo puedes saber cuándo es...? Bueno, claro, lo primero es que me habrían mandado un correo, a lo mejor, o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo puedes saber cuándo la página es...? O sea, la página es exactamente... No la página, sino el link es igual también. El candadito, ¿no? Ah, el candadito, pero claro, una vez que has entrado, ¿no? ¿En la URL se puede saber? O sea, que este número de... O sea, tengo varios mensajes de este número. De este Santander. Varios mensajes SMS. ¿Eso significa que todo esto es del mismo timador o lo que sea? ¿O no tiene por qué? Ah, no tiene por qué. ¿Te pueden mandar un mensaje? No, 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 ni idea, tal. Todo no. Ah, vale, vale, vale. El candadito se puede falsear. Ah, hostia, tío. El link es diferente, si lo buscas lo compara y así es como lo hago yo, ¿no? Nunca por enlace redirigir. Claro, es verdad, eso tiene sentido, tío. Lo tendré en cuenta siempre. Que conviene entrar a la página oficial por tu cuenta buscándola en Google, claro. Claro, lo primero es que si tu banco detecta eso no te contactarían con un simple correo, te llamarían o algo. Vale, vale, entiendo. Puedes mandarte el mismo mensaje con el dominio Santander en los mensajes de tu móvil. A mi madre le pasó igual. Vale, vale, entiendo. Ok, muchas gracias a ti. Lo tengo en cuenta todo esto. Muchas gracias a ti. Vale. Vamos a darle un poquito a esto, tío. ¿Ahora lo estáis viendo? No, porque no lo tengo puesto, ¿no? Puta música. ¿En qué momento le metieron esta música al menú de la Play, tío? Es que es una música de... En verdad, es música de Dark Souls, ¿eh? Es música del Santuario del Enlace de Fuego, ¿no? Me recuerda al Putin. Me recuerda al Putin. Ay, cuando bebíamos vodka en los bares en invierno. Allí en San Petersburgo. Putin. Putin. Tin, Putin. No, ¿cómo era, tío? Yo he cantado todo mal, ¿eh? ¡Astropia! Al ver que está Juan. ¿Juan está en lo de Rust? ¿En el server de Rust? ¿Cómo lo sabéis? ¿Lo ha dicho? Hace mucho tiempo. En el... Lo puso el Rubio. Lo ha puesto en el tráiler. Ah, vale, pues entonces ya lo puedo decir. Es que no lo quería decir porque no sabía si podía... spoilearlo, ¿no? Sí, está... Se va a hacer un server de Rust, tío. El domingo, todo guay, tío. Me lo dijo Juan ayer. Y Juan, como siempre, toda buena gente, intentó que me metiera. Dice que se lo dijo al Rubius, tío. Le dijo, tengo un colega con el que siempre juego, no sé qué, Lolo y esta gente lo conocen y tal. Pero dice que no le, que le dijo, ah, venga, yo creo que no va a haber problema y tal, pero que no le dijo nada más, tío. Yo le he dicho a Juan que me imagino que se llenaría muy rápido, porque un server de Rus son 100 personas. Y dice que hay gente de todos lados, de Latinoamérica, de no sé qué, ¿sabes? En plan. ¿Esa es la noticia? No, la gran noticia no. Era otra de las noticias. Por eso digo que mañana vamos a quedar para comer. Y dijo Juan que se iba ahí antes. Él se irá a las 8 por ahí para hacer directito. No me estaréis ni escuchando, esto está todo alto, ¿no? Yo creo que está lleno. Muchas gracias, Caliebre. Yo creo que estará lleno, tío. Porque dice Juan que el server de Discord ya estaba hecho de hace un par de días y tal. Una pena, tío. Hubiera estado todo guapo, ¿eh? Pero vamos, tengo ganas de ver a Juanito ahí, tío. Que eso va a estar chulo, ¿eh? Dice que tiene toda la buena pinta, que va a estar bien montado. Bueno, no quiero dar mucho detalle, pero me estuvo contando eso. Saqué en Ibai. Que no juegue Juan. Literalmente van a jugar tres personas de 100. Yo creo que, hombre, está claro que los primeros días o el primer día es cuando más boom va a haber y luego a lo mejor la gente se dice, Juan, que hay un montón de gente que no ha jugado en la vida Rus, claro. Pero yo creo que puede estar guay, tío.
también mola el jugar con gente que no sabe, ¿no? Que porque al final cuando te meten un server de RUA hay un montón de gente que en nada de tiempo tiene todo y tal. O pues... Sí, está Alba Fernández. Sí, sí, va a estar chulo, ¿eh? Tengo ganas de ver eso, tío. Va a meterse una dopada que flipa. No, pero está... O sea, sí, está claro que el que sepa jugar, pero va a estar controlado en plan de... Que hay unas normas en plan de no excederse al principio y todo el rollo, ¿sabes? Por eso digo que va a estar guay. No raidear hasta tal momento, no tal... O sea, sí, sí, tampoco interferir mucho, pero que, ¿sabes, no? Para que se pueda jugar un poquito. Claro, dicen que esto es por lo del ruso americano y tal, que está funcionando y eso. Vale, y vamos por aquí, ¿no? Por las mazmorras. ¿No está muy fuerte, tío? ¿Cómo lo escucháis? Lo escucho yo muy fuerte ahora, tío. ¡Bof! Juegazo. Es que a lo mejor ahora jugando no está tan fuerte, ¿no? No lo sé. Grande Albertito, muchas gracias por los 13 mesazos, tío. Muchas, muchas gracias, tío. Grande. Vale, es que no me acuerdo ni cómo íbamos aquí, ¿eh? Llevo tanto tiempo sin jugar que no me acuerdo ni cómo iba esto, tío. Saltar, no sé qué, esto para cambiar de arma. Cubrirme. Y poco más, ¿no? Vámonos. Por aquí. Bof. 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 Tú pesado, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué cabrones! Pero. ¡Guau, guau, guau! ¡Eh, eh, eh! Mucho, mucha gente, ¿eh? ¿Pero esto qué coño es? ¿Pero esto qué es? Pero esto qué coñojones es. ¿Qué coñojones? Pero no se acaban nunca. Tengo que meterme en algún lado, no se acaban. Hombre, me estoy llenando aquí el cáliz, ¿no? No, en verdad no lo lleno, ¿no? No lo lleno. Ah, sí, sí lo lleno. No, no lo... Sí, sí, lo lleno. Pero no, vale, ahora lo bajo, ahora lo bajo. Vale, sí, sí que se muere. Me cago en la puta, loco. Hay un momento que vea el OBS, tío. La espada ancha, es verdad. ¿Y yo por qué está tan fuerte? ¿Otra vez se ha desconfigurado esta mierda, tío? ¿Qué le bajo? A todo, ¿no? Está fuerte de todo, ¿no? Sí, pues eso y lo pongo, amigo. ¿Qué coñones? ¿Qué le bajo? Sobre todo, la música está... Le voy a bajar los efectos, ¿no? Ya está, lo voy a dejar así. La categoría sigue en ya chatting. Es que tiene cojones el club, tío. No hace nada. Es que no hace nada, tío. Hala, tiene que hacerlo uno todo, tío. Medieval. ¿Pero por qué comando...? Ah, porque es game, ¿no? ¿Es así? No. ¿Es con exclamación? ¿Es con exclamación? No, es con barra, ¿no? No es así, ¿no? ¿O sí? Porque no sé. No, es así, ¿no? Pero es que no se ha puesto, ¿no? Barra game. ¿Así? ¿Así? Pues no se ha cambiado, tío. Increíble, ¿eh? 2 años y pico haciendo directo. Ahora, cojones. Ah, a lo mejor es porque si lo ponéis vosotros y yo lo pongo, a lo mejor se raya o algo así, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Y yo qué hago con esto aquí? Vale. Decidme si todavía sigue muy fuerte, ¿vale? Mira, un huesito se ha quedado aquí. Aquí no, a lo mejor hay secretos por aquí, ¿eh? Tío, la música es que me encanta, ¿eh? Me imagino yo que habrá que tirarse, ¿no? Pero bueno, ¿pero esto qué es? Vamos a ver. ¡Uy! ¡Que hay cañones! Con 10 cañones por banda. Pero me cago en la puta. Pero vamos a ver. Ay, ah, encima te aimean a ti. Te aimean, pero esto qué coño es, André. ¿Desde cuándo te ha puesto un golo? Este juego es la polla, ¿eh? Así os lo digo, ¿eh? Ni God of War, ni Uncharted, ni polla en vinagre, tío. Uy, esto... ¿Pero qué es esto? Pero esto... Pero... Me tengo que poner, ¿verdad?, la espada ancha, ¿eh? A ver, un momento. Es que... Párate. ¿Era aquí? Sí.
Pero es que lo tengo, la tengo sin cargar, tío. Pero es que, he dicho pero es que, ¿no? ¿Voz? Vale, ya estamos. Pero equípatela. Ah, es verdad. ¡Qué gilipollas! Digo, hostia, no se me está gastando. Vaya mongolo, tío. Pero, ¿y ahora qué he hecho? Uy, de verdad es que me lío con esto. Espérate, bueno, de todas formas la tengo sin cargar, tío. Voy a esperar. Pero vamos a ver, señores, por favor. ¿Por qué me odiáis tanto, tío? Dejadme un poquito, ¿no? Solo me queda una botella, ¿eh? Y de vida también. ¡Oh! He encontrado frasco de energía. ¡Bob! ¡A catapón! ¿Te imaginas que el medieval lo dice así, tío? ¡A catapón! El medieval, ¿sabes? El medieval no, ¿eh? Yo es que, tío, sigo como cuando tenía 8 años jugando a la Play, tío. Llamándole a los personajes por el nombre del juego, ¿sabes? El Red Dead Redemption, ¿sabes? El protagonista se llama el Red Dead Redemption. El Zelda. Pero es que todavía Zelda, pues bueno, es un nombre de persona, ¿no? Aunque sea él. Aunque sea ella, perdón. Pero es que yo le llamaba a los personajes en plan como el... ¿sabes? En plan... El Just Cause. Yo al protagonista no le llamaba Rico, le llamaba Just Cause. Al protagonista era el Just Cause. Me queda... ¿Cuánto me queda? Media pues. ¿Buff? El Yusco Pan. ¿Me están pegando? ¡Ay, que me están pegando los murciélagos! ¡Se para, hombre! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué bicho es este? ¿Qué son, locas? Parecen locas de manicomio, ¿no? Guau, esto le viene perfecto el martillo este. ¡Qué guapa la música, tío! ¡Oh, vida! ¡Oh, vida! ¡Triángulo para comprar! Pero, güey, a ver, ¿me estás dando? ¡Déjame comprar, hombre! Vamos a rebajar. A ver. Vamos a cargar la espada, ¿no? Me encanta. ¿Qué pasa? ¿Y por qué pone servicio? Ah, que lo puedes bajar. La espada la tengo al 13%, la compro. O sea, la. Yo, ¿qué cojones? La. Dagas tengo, de esto tengo, de todo lo demás tengo. Incluso lanza, es verdad, me voy a poner las lanzas, tío. Vale, pongo lanza y la espada encantada, ¿no? La. Pero, tío. Ah, no, lo he hecho bien. Mira. ¡Bof! Mierda, no la gastes, tío. Ya está, ¿no? Ay, pero ¿por qué te has cambiado esto? Creo que ya, ¿no? Creo que sí. Vale, ¿esto qué pasa? Que no se abre, por lo que veo, ¿no? Ah, que también la puedes tirar, sí, perdón, la estoy malgastando. Por aquí no es. ¿Será en el centro, a lo mejor? ¿Me tengo que tirar por ahí o tengo que tirar por aquí o por dónde? Creo que me tengo que tirar por el medio, ¿no? O quizá no, ¿eh? ¡Ah, qué! ¡Ey! ¿Tú dónde has salido? Ah, vale. ¡Ay, no! Pero, para. Es que para esto es mejor el martillo. Guau, tío, la puta espada esta, ¿eh? Qué guapa. Pero estas son locas, ¿no? En plan, o sea que... Bueno, locas o locos. Es que parecen... Son ellas, ¿no? Ah, no, son ellos. Bueno, no lo sé, la verdad que son... También, ¿para qué vamos a...? ¿Cómo se dice? Ta-ta-ta el género. ¿Cómo se dice? ¿Por qué...? Sobreentiende, no me sale la palabra. Asumir, eso. Esa palabra también me cuesta mucho del castellano, tío. Asumir. Es una palabra que siempre se me va. Ya se puede recoger el cali, vámonos. ¿Y dónde está el cali, tío? ¡No! Bombazo que me he llevado. Estoy vivo. Esto es un nivel en plan
nivel en plan horda, ¿sabes? Vale. Un momento, señores, que necesito aquí atención un poco. O sea, concentración. ¿Esto qué? ¿Se puede abrir o algo? No, ¿no? ¿Y esta puerta se abre? Mala pinta tiene. A ver, me voy a volver a cambiar la espada porque la tengo reventada. ¿Cómo me da? Ahí está, perfecto. Bueno, no, me voy a poner esto. La voy a ver, que nostalgia, sí, sí. La música es la puta polla, tío. Y suena súper bien, tío. ¿Aquí hay algo? No parece. Vale. ¡Ah, oh! ¡Ese Cali! ¡Ese Cali enamorado de la luna! ¡Oh! ¡Y curitas! Bombazo informativo. Cristo Tim Burton, ya ves. ¡Oh! ¿Tú quién eres? Por Dios, que me alegro de verte. Ese Zarok intentó forzarme a entregar el artefacto de sombras. Quería liberar a los demonios de su tumba en el bosque encantado. Pero le dije, sí, le dije, no me puedes tocar, sodom nadie. Le sonó la barriga, ¿no? Le sonó la barriga en plan... Señor, ¡bum! Eso le dije, que entonces me encerró aquí con todos esos locos. Ha sido horrible. No he conseguido que nadie me diga algo inteligible durante semanas. Ya diga. Bien, ahí, fans del Lil Boquero. Muy bien, señores. Muy bien. Ya encontraré yo mismo la salida. Gracias. Mira con atención todo lo que te rodea. Zarok ha dejado cosas que te pueden ser de ayuda. La gema roja para un jefe secreto. Una gema de dragón. Pues de hecho es que tengo ya otra, ¿no? Claro, tengo que encontrar varias. A lo mejor tres. Tengo dos. Un espectáculo para los ojos muy dracónico. O a lo mejor dos, una por cada ojo. O a lo mejor hay una en el culo. Así que puede que haga falta otra más. Por aquí no veo nada. De aquí hemos venido, ¿no? Yep. Solo dos, pues perfecto. Esto, aquí ni nada, ¿no? Esto, wow. Pues ya está. Este nivel ha sido easy peasy, en verdad, ¿eh? ¿Esto se rompe? No tiene pinta. ¡Vámonos! Pero se ha preguntado. Sí, lo estoy preguntando mucha gente. En principio creo que no, tío, porque a mí no me han dicho nada. Creo que no. Juana intentaba ahí, como siempre, colarme un poquito. O sea, colarme. Que le ha dicho a estos que sí. Que sí podían entrar y tal. Pero yo es que creo que estará. Que estaba ya petado desde que se lo ha dicho. Yo creo. Esto lo tenemos. Este es el que te cuenta cositas. Vale, vamos para arriba. A puño se soluciona, eso es verdad, tío. Si me tengo que mover a algún lado y pegarme, bueno, pues yo puedo jugar al Rus, lo hago, tío. Me voy a Madrid y meto ahí alguna paricilla. A ver qué me cuenta este buen hombre. Daniel, aquí tengo algo para darte, pero ni idea de lo que es. ¿Quieres apostarte algo? Ya estamos con las apuestas, tío. ¡Un arco flamígero! Uy, uy, uy. Flamígero. No será de fuego, no. Vale. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 10. 10 cálices. ¿A los 10 no pasaba algo? ¿No? ¿Qué dice José Ángel? Feliz año, primo. Que a vosotros no he dicho nada, tío, creo. Ni a tu madre ni a tu padre. ¿Quieres salir de la galería? Sí, quiero salir. ¿Agarraste el cáliz de todos los niveles? Así es, Biach. Agarré el cáliz de todos. Es más, no solo lo agarré, sino también lo cogí. Es que me hace gracia, tío. Es palabra más tonta, tío, para ambas culturas, ¿eh? Tierra encantada, ¿no? Oh, tío. Una muerte tan terrenal. Y lo jalaste. Jalar es tirar de ello, ¿no?
¿Eso también tiene un sentido sexual o qué? También, bueno, jalar es que tampoco lo utilizamos aquí. Claro, masturbación. Jalar es masturbarse. Hostia, y eso. Jalársela. Ah, claro, porque tiras de tu pito. Ah, hostia, vale, vale. Te jalo el cuello, notas, ahí está, suena eso. Suena amenaza, ¿no? Qué guapo, tú duendes, ¿eh? Los duendes por la cara, ¿eh? ¡Bob! ¡Bob! Qué guapo el arco, ¿eh? Estoy pensando con el buff, tío. Antes no me gustaba nada y ahora no paro de decirlo. Ah, es verdad, jalar el ganso. Eso sí que lo había escuchado, es verdad, tío. Es verdad, es verdad. Jalar es comer también. ¿Ah, sí? Yo sabía que jalar era... ¡Eh, que no me escupa! Pero, ¿esto qué es? Ah, ¿que no has muerto? Yo sé que es tirar. De hecho, en el gimnasio se llaman jalones, ¿sabes? En plan, al ejercicio de espalda donde, claro, estás jalando. Porque es que en realidad sonaría mal de todas las formas, porque si no, en castellano serían tirones. Pero claro, llamarle a un ejercicio tirones, ¿no? Pero literalmente es eso. ¿Esto qué es? ¿Tenemos algo aquí que diga algo? Pues mira, no, esto no, ¿no? Esto ya lo utilizamos, en verdad. Esto es importante y el libro es el libro. Así que no, no tenemos nada que usar. Ojito a la música, ¿eh? Y esto está cerrado. Close. Ábrete, sésamo. Ah, mira, es por allí, ¿no? Pero, ¿por qué todo el mundo escupe aquí? Esto es China, ¿eh? ¡Bof! Pero, ¿por qué no paro de decir bof hoy? ¿Qué pasa, tío? ¡Grande, Juanfe! Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias por el premio. Bienvenido, amigo Juan Fernando. No sé si Juan Fernando, tío. ¿Juanfe de qué puede ser? Juan Federico, Juan Fernando. Bueno, entonces sería Juanfer, ¿no? ¿Será Juan Federico? ¿O Juan Fernández? Juan Felipe también, ¿verdad? ¿Cómo eres, Juanfe? Juan Felipe, grande. Juan Felipe, tío. Juan Felipe. Abrir inventario. Aquí era para esto, ¿no? Cuidado que se viene otra brujita. ¿Quién ha convocado a la bruja buena del bosque? ¿A la bruja buena? ¿Has sido tú, Ser Fortesque? Se parece a Lemon. Perdóname, mi señor. Nunca he conocido. Como le pasé un cliente a Lemon de hecho, no me va a perdonar la vida. Perdóname, era solo una bromita de vieja. La verdad es que me alegro de verte, Ser Fortesque. Necesito 7 piezas de ámbar que están escondidas en el nido de las hormigas. Tráemelas y te daré una. Este voz, por ejemplo, es verdad que pues, no está tan bien doblada. Solo te ofreceré una. Pero bueno, pero la selección de voz está guay, tío. La voz está bien. ¿Aceptas la misión? Hombre, por supuesto. Un momento, que me rayo. El amarillo es lo que estoy aceptando, ¿no? En plan, sí, ¿no? Esto es no, esto es sí, ¿no? Bien. Perdón, no mencioné que te tengo que reducir al tamaño de un... No, insecto. No lo has mencionado. Ahora, date prisa. Hostia, en plan bichos. Yo no me entera de lo que me ha pedido, ¿eh? Nomás estaba aquí con la tontería de Lemon y tal. ¿Sabéis esa que dice? Dense Kujiro. A ver. Corre, hombrecito. Si el maestro lo encontrara ahora, lo aplastaría como a un mosquito. Hark. Oímos a las hormigas soldado acercándose. Así se encontrarán con tu venganza diminuta. Puta voz, ¿eh? Ok, vamos con el martillo en mano. Uf, laberinto, tío. Otro laberinto. A ver. Patadón. Porrita en mano. Este portal mágico fue erigido por seres feéricos.
Parece que lo crearon para evitar que algo escapase. O sea, me imagino que me hace daño. Inferiores. El Medieval solo está en Play, ¿no? Sí, solo está en Play, tío. Por eso no lo había jugado antes. No puedo pasar por aquí. Efectivamente. Azinske. Vámonos. Oye, si le meto un bombazo, te imagínese cae la cueva. Estaría guapo, tío. Ábrete, sésamo. ¿Tú quién eres? ¿El Juan? Por liberarme, señor. Mi gente solo quiere vivir sus vidas en armonía con el Juan, el Evon, qué vato, tanto mi amigo aquí. Son muchos de los nuestros. Rescata a mi gente, Ser Fortesque, y le recompensaremos con creces. ¿Con creces? Me recompensarán con creces porque creceré. ¿Me había abierto esto? Mira. Por el chiste. Estas luciérnagas son mis amigas. ¿Por qué hablas? Sí. Por esta oscuridad. Tiene voz de haberse bebido la caja entera de cerveza, ¿eh? Ahora mismo. Vale. ¿Cómo se decía hormiga en inglés? Que no me sale. Estoy intentando decir hormiga en inglés y no me sale. ¿Cómo era? No me sale la palabra, tío. Ant. Antiguamente se decía... Hostia, qué tontería, tío. ¿Y por aquí qué? No quepo, ¿no? No cabo. Tío, si algo me enseñó Pokémon es que los insectos son débiles al fuego, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, necesito encontrar 7 de hecho. No me entero, tío. Seguro que me lo ha dicho el tío ese. Pues ahí tengo vida, ¿eh? Qué mal no me viene. Oye, ya hace... ¡No! Vale. Ya hace tiempo que no me encuentro una... En plan, una poti, pero en plan de estas que te da vida, vida máxima. No de las que te curan, sino de vida máxima, ¿no? Ya hace tiempo que no encuentro, tío. Vale, dame esto. Ah, no, que no era nada en particular. ¿Y esto qué? ¿Se abre o algo? ¡Bob! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, qué susto! ¡Coño! ¿Qué? Por atrás, ¡no! Ok. ¿Ya? Joder. ¡Qué susto me he metido, macho! Es que no entendía, en plan, vale, vale. ¿Y esto que lo puedo romper? Claro que sí. Pero ¿y esto nada más que era para comerte una trampa o qué? Se ve que sí, ¿no? O no, es que ya me he liado. O sea, obviamente estoy más perdido. Estoy perdidísimo, ¿eh? Ah, mira. Ah, vale, aquí había otra. Has encontrado ambas. Hostia, tío, sí que son débiles al fuego, ¿eh? Porque con el martillo no les hago una mierda. Hostia, qué guapo esto, ¿eh, tío? No, a ver. ¿Está muerta? Sí, ya estaba muerta, vale. ¡Catapón! Dios, qué guapo, tío. Si lo haces cargado... A ver, esto lo puedo romper, que va, ¿no? Parezco un niño chico, ¿no, tío? ¡Chico! ¡Mío, chico! Ah, o sea que la onda expansiva que deja esto cargado hace daño también en plan... Daño de área, ¿no? Hostia, qué guapo, tío. Y claro, y además se quedan ardiendo y tal. ¡Agio brutal! No, joder, es que a veces no me sale, tío. ¡Agio brutal! Ahí está. El secreto es, decía, el agio muy rápido, agio... Y luego detenerte mucho en la B. ¡Agio brutal! Es que me duele grave, tío. ¿Está bien? ¿Eh? Oh, tío, me hace una gracia esta mierda. ¿Aro? Y luego, ¿qué dice al final, tío? Dice algo del frío, ¿no? Pero tú estás bien. Y dice... ¿Eh?
frío, ¿no? Algo de hace frío, no sé qué coño dice. Rompe esas ventanitas. Sí, sí, como la que he roto antes, ¿no? Esta, sí. Lo que pasa es que te deja dos menos, cuatro por liberar. Vale. A ver, un momento. Vale, aquí no puedes entrar. Dice ahí que me va a pasar. Eso, eso. ¿Qué me va a pasar, tío? Es que me hace una puta gracia. La verdad que es excelente el vídeo, ¿eh? Es excelente. Lo tiene todo, es que lo tiene todo, tío. Mira que a mí no me hacen gracia las caídas, de verdad, ¿eh? Eso es el Marco. El que le hace mucha gracia las caídas y tal es el Marco. Si la caída en sí no hace gracia, es la... la respuesta a la caída, tío. Se cae, le hace gracia, se ríe. Mariano, has grabado bien. No sé por dónde coño estoy, tío. ¿Ha grabado eso, Mariano? Y luego hace como si nada. ¿Qué me va a pasar, sabes? Claro, ¿qué me va a pasar? Oh, tío. Y yo no sé dónde coño... Es que no sé por dónde hay que ir, ¿eh? Claro, aquí no hay mapa ni nada, ¿eh? A lo mejor estoy volviendo al principio. De hecho, tiene toda la pinta, ¿no? Estoy en el principio ahora mismo. Capaz... ¿Por aquí? No. Hostia, vaya lío, ¿eh? Hostia, vaya lío. Creo que es por aquí, ¿no? Ay, por aquí es. ¡Ay, catapón! ¡Oh! Yo sí que aguantan las cabronas, ¿eh? Bueno, cuando se van quemando, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Te da? Sí, te da. Ah, mira, ahí hay otro de estos. Otro ámbar. Nos faltan tres, ¿no? Pues me dan pena, en verdad. Ellos mueren ahí y se quedan... Uf. Me dan pena, en verdad. Pobrecillas, tío. Estaban aquí tranquilas. Es que en realidad es por la cara, ¿eh? Hemos entrado nosotros al puto hormiguero, tío. Estamos nosotros disturbando su tranquilidad, tío. Y las matamos encima. Y yo, vaya hijos de puta, ahora que lo pienso, ¿eh? Ella, esta hormiga no está maldecida ni nada, ¿no? Maldecida o maldita. ¿Por qué coño estamos aquí irrumpiendo? ¿Eres de Palma? No, yo soy del Málaga. Aunque no va muy bien, ¿no? Sigue en segunda, ¿no? Trofeo ganado, pirómano. Gracias. Llevamos 5 ámbar y llevaba... aquí hay más. Esto es excelente. ¡Excelente! Aquí hay boss, ¿no? Aquí hay boss. ¿Y esto por qué? A ver. No hay nada aquí, tío. Brilla mucho, ¿no? Demasiado bonito, ¿no? Catapum. Tampoco hay nada. Nope. Todo esto ya está hecho. Rompemos esto. Esto tiene toda la pinta de... No, no, antes también hemos roto una así, ¿no? Tenemos vida ahí. ¡Más vida! Que mi tío, que toca un poco la gaita. Que la toca. Hay tantas buenas frases por ahí, tío. En la historia de internet. ¿Qué hace Andrés? En verdad internet está bien, ¿eh? ¿No? Está bien internet, ello. Está entretenido. Por ahí.
La música suena un poco petardeada a posta. Yo, puede, me habéis dicho que puede ser el... Hola. Oye, ¿no me dan cáliz aquí? Ah, no, porque esto es un minijuego dentro del de este, ¿no? Del juego. Dos por liberar. Que por la capturadora me habéis dicho que puede ser, ¿no? Me he perdido, ¿eh? Estoy perdidísimo, tío. Pero perdidísimo. Has encontrado ámbar. Llevo los 7 ámbar ya, tío. Pero me falta por encontrar a los mini chavales eso. A los mini chavales, ¿eh? Estoy seguro de que de todas las personas que habrán jugado este juego, nadie le ha llamado a esos bichos mini chavales. Y eso me hace sentir bien. Mira, ahí hay otro mini chaval. Yo lo hacía. ¡Pum! Oye, ahora lo que sí que vamos bien es de... Ah, 8 de 7, ah, que nos sobra ámbar incluso. Luego lo podremos revender, ¿no? Mentalidad empresarial. Vamos full de vida, ¿eh? Full de vida, chavales. Chavales, ¿eh? Hablando ya como un streamer de verdad, ¿eh? ¡Chavales! ¡Full de vida! Hostia, no sabía ni que esto se podía romper, lo roto por... Porque sí. Si eres lo bastante valiente como vale. Para seguir avanzando, ¿ves? Yo sabía que había voz por ahí. Entrarás en la cámara de la temible hormiga reina. ¡De la temible! ¿Qué hacemos, tío? ¿Temible hormiga o no temible hormiga? Supongo que sí, ¿no? Pero me faltan mini chavalitos de estos, ¿eh? Mini chavales. ¿Y ahora qué pasa? Y si no encontramos a los otros mini chavales, ya no podemos volver para atrás, ¿no? Pero esto de Egoland es lo de Rust. Esto que estoy diciendo tanto de Egoland, ¿así le han llamado? ¿Egoland le han llamado a lo de Rust? El nombre deja un poco que desear, ¿no? Ah, mira. Perfecto. Por, cero por liberar, ah, perfecto, que nos faltaba uno. ¡Vámonos! Otra hormiga. Si corre, no. Si corro. Si corre, ¿eh? No me pilla, ¿no? En verdad. Ya está. De lujo, tío. De lujo. Ah, sí que tengo el cáliz, ¿no? 100% de cáliz. Hostia, y lo tengo que encontrar. A lo mejor está en la reina. No jodas, que no tenemos el cáliz, ¿eh? Bueno, yo paso ahora de volver para atrás, obviamente. En el puto laberinto este, ni de coña. Pues no sé dónde estará el cáliz. Ah, mira, tenemos un tío de esto aquí. Pues vamos a... Vamos a encantar la espada, ¿no? Y vamos a comprar también flechas flamígeras, tío. 25, mira. 25, 25, 25. De lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Vámonos. ¡Ah, por la reina! God save the queen. ¿Tú qué nombre lo hubieras puesto, Andrés? Yo lo hubiera puesto... Rustilóficos. No, por la cara, tío. ¿Cómo era lo del... Lo del JPG rojo, tío? Rutilófilo, ¿no? Rutilófico, rustilófico, sí, algo así. ¿Qué hay del JPG rojo, tío? ¿No hace nada en internet ahora o qué? Literalmente veo, llevo sin verle la cara. 4 años o yo qué sé cuánto, tío. Hostia, qué pedazo reina, ¿eh? Pero, pero un momento. ¿Cómo te hago daño? ¿Qué tengo que hacer contigo? Que no me entero. ¿Tengo que matarte a tu hijita? No, por Dios. ¡Ay, ahora! Ahí te hago daño, ¿no? Pobrecilla, tío. Te juro que no, yo no, no es lo que quiero, tío. Creo que esto no es lo mejor. ¡Hostia, cabrón! Cabrona, ¿qué digo? ¿Vale? Vale, sí, le tengo que matar a las hormigas estas pequeñas. Y cuando eso, pues saca el peso. Pobrecillo, ¿eh? No me está gustando este nivel, tío. Me está haciendo sentir mal. Y ¡pum! Uy, me viene otra hormiga, ¿eh? Uy, fatal, ¿eh? No sé si le debería dar con el martillo o algo de eso, quizá, ¿no? O con la espada encantada, ahora que la tengo grande.
Recién salió de la operación, ¿eh? Mucho gracias. A ver, espérate. Vamos a ir a darle con esto. ¿No te hago nada así? Sí, hombre, ¿no? ¡Ay, catapum! No le hago una mierda, ¿eh? Así no funciona esto. No, no, mejor la... la de esta, tío. Nada, con el arco. Yo creo que con el arco y paciencia. Con el arco y saliva. Medievil se la metió a la hormiga. Otra vez con Medievil. Sir Fortesque. Sir Daniel Fortesque. Y la hormiga esta que no para de darme por culo. ¡No! Pero ataca esta. ¿Cómo era? Con el L1 creo que se cambiaba el objetivo y tal. Ahí, perfecto. Bueno, pasa nada. Oh, me han quitado la otra. Ah, con las lanzas, probó con las lanzas, vamos a probar con las lanzas. No. ¿Y el puto micro, tío? Que se me popa abajo. Vámonos. Ah, pero si es que me quedan nada. Me quedan cuatro lanzas, ¿eh? ¿Bof? ¿Bof? No, bof no. Toma ya esa. Hostia. Pues sí que la ha quitado, ¿no? Ay, ya lo que pasa es que saca el pecho poco, ¿eh? Hostia, esto mete, ¿eh? Oh, pero que me vienen por detrás también. Cuidado, cuidado. ¡Vámonos! Hormigueo. Nos has ayudado a liberar a toda la gente encantada de las garras de las malvadas hormigas. Ah, vale, que son malvadas, vale, vale. Te daré una entrada a la galería de héroes. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Pero he oído que tienen barra libre. Te lo he dicho que bebía este tío, que se nota que bebe. Lo tengo yo calado a esta gente. Ese es el Dandy. Sí, es una mezcla entre el Dandy y Juan. Bocedilla de Tuki. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, por aquí. Voy a poner ya la espadita normal, ¿no? O por lo menos por ahora. Tiene pinta que por aquí no es. Tiene pinta que sí. Me apuesto lo que sea a que ese es Daniel, señor de las hormigas. Daniel. No te muevas y te quitaré el hechizo de la reducción. ¡Oh, qué ámbar más bonito! Aquí tienes, caballero. Puedo ser una vieja bruja llena de verrugas y que huele a col. ¿A col o alcohol? Siempre cumplo mis promesas. Promesas. Aquí tienes mi recompensa. Habéis dado cuenta que el cuello te flota, ¿no? En plan, tiene una... ¿Cómo se llama esto? Vértebra, ¿no? ¿No? Sí, vértebra. Es como Rayman esta, pero... Le falta una. Le falta la C2. Por ejemplo. La C2 de inglés. Pero ahora porque tengo un muslito. Muslo de pollo, eres lo que comes. ¿Y este muslito? Ah, que me la ha dado ella ahora mismo. No me doy cuenta, tío. Madre mía. Estoy en la barra, tío. Ah, ¿prefiero ir con el martillo? No, prefiero ir con... Con el arco este. Joder. Sí, prefiero ir con el martillo. Entonces soy la polla. ¿Cuánto me queda, tío? De juego. Pero no lo he recordado yo un mular, ¿no? Don Fortisky, quiero hablar contigo. Si este Zarok es tan malo, ¿por qué quieres regresar? ¿Por qué tú entre toda la gente, Fortisky? Puede ser, yo, Blood Monad, el hacha calavera, cuando vivía tenía siempre una pila de muertos colgada. ¿Y tú? Tú pasas la mayor parte del tiempo organizando el cambio de guardia y jugando al croquet con el rey. ¿Y todavía? Te presto mi hacha. La puedes girar. La puedes lanzar.
Le gusta la risa tanto como a mí. Bebe más sangre de demonio. Mi belleza orgullosa. Esto es tanto grillado, ¿eh? Esta gente desde que murió. Tenemos el putísimo hacha, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Arrojadiza y no arrojadiza. Este arma es la polla, ¿eh? Tirorito, tito, 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 tiroratito, tito, tito, tirorito, tito, 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 tirorito, tito. Me estoy haciendo un poco burri de canciones que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Va a estar el server de Rubio? No creo, o sea, él no lo creo, tío. A pesar de que Juan lo ha dicho y tal. En plan, ha intentado que me meta y tal, pero yo creo que estará eso ya peto de gente o lo que sea. O no sé, vaya, pero me extraña porque si no ya me habrían dicho algo, yo creo. Pues me dijo Juan que ya estaba montado el server y eso. La cripta de Dan, ¿no? Pero aquí es donde he empezado, ¿no? ¿Regreso al cementerio? Ah, claro, si viene de Mount Tick Verde, coño, no me he dado cuenta. ¿Es por aquí? No, la colina también está hecha, esto también está hecho. Claro, claro, que va. A ver. ¿Eso lo hemos hecho? Plan. Coño. Esto de aquí. Esto. Ah, sí, esto es el regreso al cementerio, cojones. Ah, espérate, ¿puedo tirar desde aquí? Uy, Dios mío, qué lío. ¿Va a estar en el server de mi abuela Cándida? Hombre, a mí me fliparía que tu abuela Cándida me invitase, tío. Yo siempre que recibo una invitación, allí estaré, tío. Esto es por aquí, para acá, para arriba. ¿Y ahora dónde, tío? La tierra encantada. ¡Ah! Claro, que me he salido. Me tengo que volver a entrar, ¿no? Supongo. Claro, el nivel de la hormiga era opcional, ¿verdad? That's right, bro. ¿De qué va el server? Van a hacer un server de Rust. Un server, ¿os acordáis, no? Del jueguito este que le dimos. Bueno, no voy así, me vicié yo al Rust, ¿eh? Hostia, yo en verdad al Rust jugué bastante, ¿eh? Jugué solo y tal. Vamos, hasta que me cansé estuve. Como he estado con el WoW y con. No, estuve muy viciado un tiempo largo, ¿eh? Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, que salía la de esta, tío. Vale, a ver. Po. Madre mía, cómo reparto. El que reparte, reparte y se lleva la mejor parte. En verdad no tiene sentido con esto. Oye, que no me escupáis, coño. ¿Esto qué pasaba? Que no se abre, ¿no? Vale, es verdad. Iba. De momento. Tenemos aquí las mandrágoras estas raras. O yo no sé qué coño es esto. Vale, este arma no se puede cargar ni nada. En plan, se tira y ya está. A ver si dejan de escupirme, que no puedo ni apuntar. Vale, ahora sí, ¿no? Ah, pues no, todavía sigue. Vale. Aquí tenemos una runa. A ver, lee el libro. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? ¡Grande Flex! Muchas gracias. Es que justo ha sido el raideo y se me ha quedado pillo el mando. La brujería. Muchas gracias, tío. Bienvenido a los 1200 que venís de parte del amigo Flex, tío. Aquí estamos con el Medieval. No sé si lo conoceréis, los más boomers lo conocerán, tío. Esta puerta conduce a la tumba. Bienvenido a todo el mundo, tío, grande. Ojalá, Teresa, tío. Estaría guay. Pero ya te digo, yo creo que está lleno, ¿eh? A la tumba del demonio de las sombras. Del demonio de las sombras. ¿Cómo es eso, tío? Esto está cerrado. Vale, tenemos que tirar por aquí, ¿no? Ahora lo bueno es que vamos bien de vida, ¿eh? ¡Atapón! Ya tenemos armas muy, muy... ¡Hostia, coño! Vale, entiendo que por aquí no, ¿no? Tendré que hacer algo con la gárgola esa. Ya tenemos armas top. Juegazo ya, Betty. Juegazo, ¿eh? En plan... Yo tenía mucha ganas de jugar a esta mierda, tío, pero... Me ha sorprendido incluso todavía más a bien, vaya. De esto que estás esperando jugar mucho a un juego y tú dices... Al final verás tú con la expectativa que tengo de cómo lo recuerdo de Chivo y tal... Al final me decepcionará, pues no, tío. Todavía flipo de los juegazos que... A ver, iba a decir que se hacían, coño, que obviamente se hacen juegazos siempre.
Pero no sé, tío, este tipo de... No sé, no sé ni cómo denominarlo, la verdad. Os lo pregunté el otro día, tío, ¿qué juegos se ocurren de este estilo de hoy día, sabes? Que no se me ocurre a mí tampoco, juegos... No sé, que está muy bien, tío, muy bien pensado. Hostia, mira, subimos por aquí, ¿verdad? La verdad que solo me acordaba de la primera mitad del juego, en plan... Todo esto ya no me suena a nada, ¿eh? Claro, es que los principios de los juegos era lo que yo más rejugaba, tío, cuando era chico. De la Play 1 que vicio ya, Betty. ¿La hacha se hace giro cargado? ¿El hacha hace giro cargado? No, creo que no, ¿no? Yo lo mantengo pulsado. No, no tiene, tío. Qué guapo el diseño de niveles, tío. Yo le hice todavía falta por confirmar. Ah, sí, ah, pues mira. El Spore, ¿eh? ¿O no, tío? Ya, bueno, había un montón de juegos tremendos, ¿eh? Y había juegazos, tío. Yo de verdad que no es por tirar por lo de antes ni nada. Yo creo que no lo digo por sesgo boomer. Pero los zombies, tío. Los zombies eran unos pedazos de juego, tío. Es que estaban guapísimos, tío. En verdad, si siguen con la dinámica de hacer remake y tal, hay muchos juegos que remake no vea si lo peta, tío. Bueno, si lo peta. Es que en realidad no sé, porque para mí este... Hostia, coño. No jodas. ¿Cómo coño me cargo al bicho este? ¿O qué tengo que hacer? ¿O quedarme con sus huevos? Ah, vale, que si me meto ahí me ataca, ¿no? ¿Y esto qué? Ah, los tengo que sacar. Ah, que es simplemente por oro. Ya no me acuerdo. ¿Y ya está? No, mira, este también lo puedo mover. Me va a matar, ¿no? Ya ves. Vale, un escudo. Ah, el escudo, coño, es verdad. Me lo puedo... Joder, nunca utilizo el escudo, tío. Un momentito, a ver si... Me está reventando. A ver si lo puedo sacar. Es que no sé si te darán algo por sacar los tres huevos. Vale, bien. Ah, pues sí, era la runa. Ya decía yo, digo, me extraña que haya que venir aquí para nada, ¿no? A lo mejor te puedes cargar al bicho, no sé, al pájaro. ¡Grande Polo! Juegazo, ojalá Medieval 2 Remake y continúa la saga, sí, tío. Bueno, continúa la saga, tú crees, ya a lo mejor. Bueno, ¿ha habido alguna saga que la han continuado, rollo, después de una década, ¿no? Pues sí, tío. Muchas gracias, tío, por los tres mesecitos ya, grande, Víctor. Pero hay un montón de juegos de la Play 1 y tal que podrían hacer remake y... Yo creo que muchos lo jugaríamos con mucha ilusión. Es verdad que, por ejemplo, este remake en realidad no lo está jugando, no lo ha jugado tanta gente. Esto era nada más que para esto, ¿no? Ya hay que tirar para abajo, ¿no? Supongo. Qué guapo, tío. Grande Ávila, feliz año igualmente, tío. Feliz año a todo el mundo, tío. Todos los que habéis venido a Play y tal. ¿Qué estudiaste? Yo estudié el conservatorio, tío. Por 14 años de violín. Bueno, más de 14, pues luego hice posgrado. Posgradum. Ok, esto ya está hecho. Vale, la runa era para ir a eso que nos han dicho antes de los demonios. Por ahí me imagino que no puedo pasar. A lo mejor... ¿Y esto, tío? Parece que ahí tengo que poner algo, quizás. Pesados los sapos estos, tío. Grande, Fran. Nos vemos, tío. Espérate. Recoge esto. ¿Y por aquí qué? Ah, no, nada. ¿Nada? ¿O algo? Qué raro, ¿no? Que la cámara cambie así. Que no haya nada aquí. Qué raro. No hay nada que hacer aquí. Algo habrá que hacer luego, ¿no? Vale, voy a ir a donde la runa. La música, sí, la música es brutalísima, tío. Muy, muy guapa, ¿eh? Además, muy bien grabada y tal, tío. No, no era por aquí, coño, ¿dónde era? Era para allá. No sé si me conviene. Es que el hacha es muy versátil, pero en verdad... Está guapa, porque la puedo utilizar melee y la puedes utilizar rango, pero cualquier arma rango y cualquier arma melee es mejor que ella, claro. Típico que suele pasar. ¿Y yo dónde cojones era, tío? Ah, por aquí, coño. No, por aquí no. ¿De era, tío? Yo de verdad la orientación, tío. ¿Dónde era, tío? Aquí era lo del caldero. Por cierto, aquí no nos dejamos nada, ¿no? Que no mire yo mucho. Creo que no. La maza es Dios este, ¿no? El martillo es este, ¿no? Sí, la maza... O sea, el martillo es la polla, tío. Porque te carga gente en área. ¿Yo dónde era? Aquí estaba el libro. Aquí es donde me subió este rollo. ¿Era por aquí? ¿Qué va?
Yo estoy todo rayado. ¿Dónde era, tío? Si acabamos de ver la puerta esa, ¿no? Con el... con la garra. Ah, por aquí. No, por aquí no. ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Acabo de llegar a un sitio todo secreto por la cara, tío. ¿Dónde coño me he metido, tío? Madre de mi vida. ¿Te imaginas? Me bugueo, tío. Y salgo ahora en el gimnasio de GTA San Andrés. El puto easter egg aquí, tío. Grande Esther. ¿Te gustan los juegos de conducción? La verdad que hace mucho que no los juego, tío. A mí me encantó en su día el Need for Speed, tío. Los juegos de realidad, en plan de rollo Fórmula 1 y tal, nunca me han llamado la atención, la verdad. De conducción en circuito y tal. Pero el Need for Speed sí que me encantaron, tío. Yo es que he tenido un pasado muy cani, muy tuning, tío. Me gustaba mucho. Y yo, madre mía, ¿tan sencillo como esto? ¿Por qué coño no lo estaba viendo, tío? Espérate, que no tengo que atacar siempre con el martillo cargado. Nadie entrará. Los demonios de las sombras están enterrados. Sí, lo del caldero lo he hecho, Polo. Lo acabo de hacer ahora, vale. Y la luz hasta que la tierra se abra. Nadie, ni siquiera el tenebroso señor Zarok, podrá liberarlo sin el artefacto de sombras. Sal ahora o comparte su condena. El artefacto lo tenemos. ¡Tonto! ¡Listo, bocas! Otra vez esto. Esto parece las mandrágoras estas de Harry Potter, tío. Vale, oro. Y ya está, ¿no? Fíjate la música, ¿eh? Ah, perdón, que tú no eres el de la... Es verdad, coño, si me acabas de contar el cuento este. Abrir inventario, artefacto de la sombra. Y me habéis dicho lo del ojo este, lo de los dragones, que no me... O sea, lo del dragón, no me acuerdo eso dónde era, tío. Ni si lo... A lo mejor que ni lo hice, ¿eh? De pequeño, digo. Que ni puta idea, tío. Vale. Cuatro runas, ¿no? Ah, la runa también tiene su elemento, como en las Magi, tío. El fuego, el aire, me imagino. Se supone que esto es el hielo, el frío, ¿no? No, esto es el aire, ¿no? Fuego, aire, hielo. ¿Y esto es el rayo? Yo qué sé, tío. A ver. Serdán, coge el talismán del demonio de las sombras. Es una reliquia hereje, pero podría... Así leo ahí, spoiler. No me lo digáis, a ver si lo... Territorio de los demonios de la sombra. Vale, ya está. Vale, lo pisa. Sé que me habéis dicho el orden ahí en el chat, pero preferiría hacerlo o intentar entenderlo yo. Vale, ahí se han levantado todos. Sí. Pero cuando he pulsado este no se ha levantado. Y ahora si pulso este... Se levantan. ¿Ves? Entonces... No, ahí también se ha levantado, ¿no? No, no se ha levantado, ¿ves? Era más fácil esto que lo del laberinto ese de jardín, tío. Simplemente yo probando cuál se levantaba y cuál no. No sé si tiene un orden lógico, ¿eh? Son plan por los elementos o algo, ni idea. De las caras del laberinto te lo dijeron, sí. Bueno, ese ya era porque yo no tenía ni puta idea, tío. Creo, ¿no? Ya fue en plan... Vale, aquí está el cáliz, que obviamente no lo puedo coger, no tengo nada. Aquí no sé qué, ahí hay una puerta. Esto es el talismán de las sombras. Vale, podemos entrar por la puerta esta. Vale, tenemos vida. Y subimos. Hay una pared donde vienen... Ah, vale, la pared esa que hemos visto. Ah, ahí venía lo de la runa, vale. ¿Qué has hecho? Una vez más, los demonios de la sombra siembran el caos en el territorio y todo gracias a ti.
las más terribles y destructivas criaturas de la historia del mundo y las has liberado antes de tiempo. Tranqui, que nosotros controlamos. Las ruinas del castillo del rey peregrino. El castillo del rey es donde estábamos, ¿no? Donde fuimos antes, ¿no? El palacio aquí es donde fuimos, ¿no? Tenemos que volver a lo mejor. Runa de las estrellas, ¿vale? ¿Qué has hecho una vez más? ¡Pero si me la acabas de contar! ¡Ay, cojones! Tío, es verdad, ¿eh? Están los demonios, tío. Ah, ¿son invulnerables o qué? Ah, no, no, no son invulnerables, tío. Digo, a lo mejor tengo que escapar. Espérate, o reaparecen todo el rato. A ver, que me da la impresión de que... Sí, ¿no? Parece que vuelven otra vez a... No lo sé, yo voy a correr. Pues me da la impresión de que reaparecen... Ah, no, no puede ser, no puede ser que haya tantos, ¿no? Estoy liando, ¿eh? No sé si me tengo que pirar ya de aquí o qué. Por aquí he venido. Ah, vale, ahora tengo que ir a lo mejor lo de la gárgola, ¿no? Espérate, que quiero coger esto. Me están dando una paliza que no veas. A ver, ¿podré ir por aquí? Una polla. ¿Ponía a abrir el inventario? Sí. Ah, coño, el puto artefacto, claro, tío. Qué gilipollas. ¿Cuál pollo ahora? Los demonios son muy difíciles, ¿eh? ¡Qué epicidad, tío! Buenos apps, ¿eh? Buenos apps. El puto demonio, a ver. Este también va al Crofi, ¿eh? Diablesas, perdón. Perdón, perdón. Por asumir géneros. Vale, párate un momento, un momento. Vamos a coger... Vamos a coger la candela. Voy así, ¿no? ¡Pum! No te hago nada, ¿no? Hostia, pues sí que tienen vida, cabrón, ¿eh? No me quiero caer. Hostia, tú, esto va a ser complicado, ¿eh? Ah, pues, pero pierden vida rápido, ¿no? ¡Oh! Tío, es fácil caerse, ¿no? Solo tengo una botella de vida, ¿eh? Pero me cago. Oh, me ha dado, ¿eh? Ahí me ha dado. ¡Hijo de puta! ¡Oh! Hostia, tío. Va, aquí. Yo creo que me muero, ¿eh? ¿Pero esto qué coño es? ¿Qué estáis tirando, cabrones? ¿Pero esto qué es? Es que voy a... Claro, tengo que atacar sin cargarlo, tío. Pero... ¿Qué mierda es, loco? Me recuerda a la peli de especies. ¿Especies? ¿Eso qué peli es, tío? Nada, es mejor sin cargar el arco, tío. Hostia, su puta madre, qué complicado. Tío, ¿por qué juegan LOL? Con el hacha roja dice es más fácil, ¿sí? Ah, bueno, puede ser también. El pollo te va a servir para recargar la vida. El pollo. ¿Qué pollo, tío? Me recuerdo un montón a lo increíble. ¡No jodas! Bueno, no jodas. Claro que jodo, tío. Hostia, que tenemos que empezar otra vez la esto desde que hemos empezado, ¿verdad? Hostia, se me había olvidado, tío. Me quería que empezamos directamente en la pelea, ¿ves? Uleada. Voy a intentar ahora, no... A ver, voy a intentar... Bueno, es que es complicado, tío. Que claro, venimos con poca vida, tío. Venimos nada más que con una botella. Y claro, yo le di el trago y ella la botella. No, yo le di no, yo pedí. Haciendo regalo, ¿eh? Yo le di el trago y ella la botella. Nada, nada, qué malo, tío, de verdad. Muy malas skills, ¿eh? En ese puto juego. André, no te... Coño, le puedes dar melee, tío. Eso es. Eso es. Estaba diciendo que a ver si no me daba mucho para poder... Y otra más que me llevo, tío. Joder, si, creo que peor que antes, ¿no? Vale, tengo que subir otra vez a lo del pájaro. Buah, tío, que va, si es que es complicado. Hombre, luego me curo bastante, ¿no? No me acuerdo dónde era donde nos curábamos la vida. Y también es que no utilizo el escudo, que soy tonto, tío. No utilizo el escudo, tío. Tengo un escudo ya de oro, tío. Vamos a salvarnos de esto. Yo, increíble, lo estoy haciendo peor que antes, tío. No abandoné el Inmortal. No, 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 lo voy a seguir, Probablemente no me lo pase. O no sé, vamos, que lo jugaré. Pero que voy a seguir, porque me...
Me molaba, tío. Pero yo sé que es un juego que ya es más largo. Menos lineal. No, menos lineal, ¿no? Que el mundo abierto. Hermano, cada vez estoy jugando peor esto. ¿Qué coño, eh? ¿Aquí teníamos vida? Yo antes he utilizado esta vida. Creo que no, ¿no? O sí, no sé. ¿Has jugado The Crew 2? ¿Crew? Crew, ah, The Crew. No lo he jugado, tío. No he jugado ningún Crew, vaya. Ahí, sé que a mucha gente le mola mucho, tío. ¡Ah, coño! La pata de pollo, es verdad. Es un arma. Como hace insta-kill, te va a servir contra los demonios. Pero cuidado porque tiene poquitos usos. Y no se puede... Vale. Es un arma que mata... Son 30 usos. Y ya está. Y no lo puede volver a tener, ¿no? Hostia, pues entonces eso es súper OP, ¿no? ¿Qué le has pedido a los reyes? Mucha salud. No, típico. Ya, es frase de viejo, tío. Pues no sé, tío, dame idea para pedirle a los reyes. ¿Puedo evitar el pájaro? En plan, ¿el pájaro pasa todo el rato o pasa cuando... ¡Ay, coño, qué susto! Ahora. Esto es mejor con el martillo. Me cago en su madre. Pero, tío, en plan, Andrés... De verdad, el escudo, ¿no? ¿O el escudo no sirve con esto? Creo que me da igualmente, ¿eh? Madre mía, André, la que estás liando. Es que esto no se hace así, tío. Se hace con una arma más rápida. ¡Bien! Ah, sí, sí que me lo puedo esquivar, ¿eh? Me lo he esquivado. Pero yo, ¿por qué no se mueve? Bueno, tío, de verdad. Me estoy dando asco a mí mismo, de verdad, ¿eh? Me estoy dando coraje, tío. Creía que me había caído, ¿eh? Digo, hostia, espérate que me caigo. Vale. Se empuja con el escudo. Ah, que se podía hacer así para empujarlo, ¿no? Vale, vamos para acá. Lo glitché en un nivel para triplicar los molidos después de un trofeo. Claro, que no hace falta en el juego, vale, que simplemente caminando se empujaban. Vale, vamos a ver. Tenemos la runa, entonces volvemos para atrás. Le tiramos aquí. Hacemos lo del rollito este, ¿no? ¿Aquí había más gente? Sí, todavía quedan los sapos estos. Vale, los sapos mueren de una, ¿no? Con el wifi activado. No me lo puedo creer. Por eso estaban los troncos, tío. Es que antes me dio la impresión de que el lago no mataba. Hostia, vaya liada, tío. Me cago en la puta. Vaya liada, ¿eh? Acabo de perder una vida entera. Hostia, vaya liada, tú. No le voy a hablar con... No voy a hablar de esto, que ya me lo ha contado antes. Bueno, a ver si ahora con lo del mulito de polla, como habéis dicho, me lo hago. Esto era... No, qué coño. ¿Abrí inventario? ¿Era el artefacto de sombra? Ah, sí, sí. A ver, ¿qué es lo que me habéis dicho de...? ¿Y cómo se sabe el orden? Aquí están puestas las runas, pero ¿cómo sabes el orden? Fuego, aire, tal. ¿Por qué se supone que aquí te viene el... ¿Se supone que aquí viene el orden? ¿O es en otra pared? No entiendo yo eso, ¿no? Un escalestri, ¿eh? El escalestri para reyes era la hostia, ¿verdad? ¿Eh? Pues no entiendo aquí por qué viene... A ver. Era... ¿Cómo era? Aire... Fuego es el primero. Fuego parece el primero, ¿no? Luego este. Luego este. Y luego este. Vamos a saltar esto. Si nos deja. Grande Turcón, igualmente, tío. Creo que el ataque del pollo era en área. Así que se puede usar uno solo para varios enemigos cerca. Vale, bueno, yo lo voy a utilizar para el jefe, ¿no? Pero mata al jefe de una. Es que eso sería demasiado OP, ¿no? Coño, me creí que se había bugueado. Digo, tan larga era la escena.
Oye, por cierto, ¿puedo tirarme por aquí? No lo he probado antes, ¿no? Bueno, por si acaso. Cogemos esto. Ya está, ¿no? Había que... Espérate, ¿me estoy dejando cosas? Bueno, ahí está lo del cáliz, que no lo puedo coger todavía. Ya está, ¿no? Era salir por aquí, ¿no? Vida. Buah, tío, es que nada más que tengo una botella de vida. ¿Qué hace? Vale. ¡Ay, coño! Es verdad. Vale, tenemos que correr todo lo que podamos. No, espérate. Vale. Buah, tío, vamos con 100 de vida, ¿eh? Buah, pero es que, tío, tócate los cojones, ¿eh? Con las manos bien abiertas. Vamos aquí, ponemos este rollo. 10 de vida me queda. Buah, tío, ¿dónde va? Loco, qué complicado. Vamos a quitar esto y rápidamente nos ponemos el arma, ¿no? No sirve con jefes, pero si habéis dicho que sí, ¿no? ¿No sirve con jefes? ¡Ah, coño! Pues entonces imposible. Entonces ni de coña. Ah, es para los demonios negros. ¡Ah! Buah, pues entonces imposible, tío. Imposible, que va, que va, que va. Con esta vida que tengo, ni de coña. Es que mira la vida que tengo. Es que me caigo una vez. Bah. Su puta madre, tío. ¿Cuánto le quito con esto? Poquito, la verdad. Pero yo, ¿por qué soy tan malo, tío? Increíble, ¿eh? 11 años jugando... 11, no. ¿Cuántos años llevo? ¿11 hable? Ah, ¡hable! 11 hable. 19 años creo que llevo jugando videojuegos. 19 tanto, hostia, pues sí, tío. Pero ¿cómo, pero ¿cómo es? ¿Cómo hago para no caerme? Qué complicado, ¿no? ¿Cómo es, tío? En plan, te chorreas y no puedes, ¿sabes? En plan, hay demasiada gravedad. Girar en contra, nunca saltar. Si saltas te van, ¿no? Si repites nivel, mata a los demonios con el pollo para farmear vida. Ah, ¿sí? Si matas con el pollo, te dan vida. Tienes que ir a la otra punta del pico. Joder, tío. Te chorrea. Oh, tío. Vaya liaditas. Me cago en la hostia. Otra vez esto, tío. Perdonadme. Lo siento, tío. Lo siento en el alma. No me dan las manos para más, tío. Esto por aquí. Vamos a darle primero a ese. Buah, ya me he llevado una. ¿Pero por qué aguantáis tanto ahora? Pero ahora porque son tan agresivos. Antes estaba más calmado. No, mire, me tira doble. Hijo puta. Ah, vale, que es que son un montón. Yo me creí que eran 3 y eran por lo menos 5, ¿no? Madre mía, todas las hostias que me he llevado. Vale, aquí no tengo nada. Aquí tenemos para curarnos, ¿no? ¿Dónde era? No, estaba más por el otro lado, ¿no? Eso por ahí. Esto por ahí. Esto por aquí. Ahí tenemos otro. Y aquí tenemos otro, ¿no? Ahí, aquí tenemos una mandrágora de esto, ¿cómo se llama? ¿No están muertos? Sí, ¿no? Joder, es que se mueren en planto quietas, ¿no? Pero me cago en la hostia. Y aquí quedaba otro bicho, creo, ¿no? Vale, ya no lo hemos cargado. Ese también no lo hemos cargado. Vale, perfecto, muy bien. Ahora mejor. Vale, nos curamos un poquito. Puedes farmear vida en la cripta. Te dan repitiendo el nivel 2 veces. Ah, vale, vale, sí, ya. Sí, bueno, claro, haciendo... Pero bueno, pues no ralentiza tanto. Aunque al final, si voy a morir todo el rato, también lo ralentizo, claro. Es complicado eso al final, con la tontería, tío. No sé si realmente habrá cambiado. Haz la prueba con uno solo. ¿Con quién? ¿Con los demonios negros o con qué? Ah, con el, dice el mulito y tal. Speedrun, ya ves. ¿Ataca o no ataca el pájaro? No, solo cuando suben, ¿no? Del todo. Vaya genio, tío. ¡Oh! Me lo he esquivado, ¿eh? Es verdad, tío. Mucho más fácil, ¿sabes? Simplemente empujándolo.
De puta madre. Ahora lo estamos haciendo como un pro. Como buenos pros. No me ha dado. No me ha dado ni una, ¿eh? ¿Dónde está lo de aquí? Aquí. Vaya crack. Vaya crack. Vale, vámonos. Que vamos muy bien de vida ahora, ¿eh? No me des, por favor. Imagino ahora me caigo aquí, tío. Pero yo no entiendo. Dice, este remake la verdad es que está hecho sin ganas. No lo entiendo, tío, ¿por qué? No entiendo, os juro que no entiendo por qué decís eso. ¿Qué le puede faltar al remake? Lo veo, no le veo un fallo, no lo veo perfecto, vamos. En todo. Gráficamente, o sea, es fiel al original. La música está de puta madre. No sé, en plan, ¿qué coño? Es que ya lo he escuchado más de una vez, en plan, nada, el remake este no está muy bien. Digo, ¿por qué no, tío? No sé si es que no os gusta el juego y tal, que eso lo entiendo, que no te pueda gustar lo que sea. Pero que el remake no esté bien hecho, no sé. No sé. ¿Has jugado a los anteriores? Claro, tío. Bueno, a lo que al Medieval 1 y al Medieval 2, en la Play 1. Vamos a la puerta verde esta, ¿no? Por aquí. No, por aquí no. ¿Por dónde era, tío? Por aquí. Vale, ahora no caerse en el lago este. ¿No le llega? Y me da. Es que me cago en la hostia, tío. A ver, espérate. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Ahí estamos. Me falta otro tío de estos. Joder, tío, me da. Es que me cago en la hostia. Vale, esto por aquí. Bueno, vamos muy bien de vida, ¿eh? Ahora. Abrimos esto. Repite la canción del mausoleo. Al menos lo que yo he visto. Va a estar mi débil de la PSP. No, el de la PSP no lo jugué. Yo no tenía la PSP, tío. Para mí es una basura la cámara, pero el juego es bestial porque la cámara iba igual de mal en la Play 1. Hombre, claro, tío, es un juego en plan... No pueden cambiar el juego, ¿no? El juego tiene que ser igual, es como el Crafting Racing, ¿no? Las cámaras, todo eso siempre tiene que mantenerse igual, ¿no? O no, no sé, vamos, creo yo. ¿Cómo era? Ah, no, primero era esta, ¿no? Esta y esta. La cámara se puede mejorar como en el Resident Evil 2 Remake. Claro, es que eso... Por eso es lo que el otro día estábamos discutiendo de un remake o tal. Ahí sí que cambia el juego. Es que claro, dependiendo de qué juegos y tal... Claro, tú juegas Resident Evil 2 y en realidad... Poco tiene que ver con el Resident Evil 2 original. O sea, poco tiene que ver. A ver, coño, claro que tiene que ver, cojones. La misma historia, tal. Pero sí que se ve un juego nuevo. Por eso decía yo la diferencia entre remake y una remasterización y tal, ¿sabes? Este juego es literalmente igual que el de la Play 1. Solo que está con un lavado de cara. Pero se mantiene todo, hasta las voces y todo. Es igual, solo que con buenos gráficos y ya está. Como un juego actualizado. Claro, Resident Evil 2 no es solo actualizado, ¿no? A mí me da la impresión, parece otro juego, ¿no? Hay más diferencia, claro. Vale, tenemos que coger el rollo este. Es un reboot, ¿no? Parece, eso es. El Resident Evil 2 envejeció peor que este normal Cami. No, ya, bueno, sí. Sí, que a lo mejor un Resident Evil 2 con las cámaras y tal fiel al original, es verdad que... Ya. Se empeje por cualquier cosa. Bueno, si le cambia la cámara, claro, claro, claro. Siempre va a ver. Vale, un momento. Nos ponemos el muslito que habéis dicho. Nos lo ponemos de arma secundaria. Vale, pues así, ¿no? Cuadrado, círculo, da igual. Para atacar. No sé si se lanza. No sé si habrá que lanzarlo o qué, la verdad. Se tira. Ah, vale, se tira. Ok. Pues vámonos por aquí. ¿Qué haces? ¿Pero qué?
Pero si se come, ¿no? ¿Qué está pasando? Se lo está comiendo, no lo está tirando. No me entero. Ah, mira, ahora sí que lo ha tirado. Ha desbloqueado. Ah, que te puedes curar o lo puedes tirar, coño, que no lo sabía, tú, ¿eh? Vale, vale. Joder, pues ya he perdido ahí una vida a lo tonto que flipa. Nada, yo creo que voy directamente, ¿eh? Voy a poner esto aquí, voy a entrar directamente. Vale, o sea que te puedes curar con él, ok. Casi que prefiero utilizarlo para curarme. Bueno, claro, si me decís que mata de una, también es interesante, ¿eh? Pues no veas si lo he malgastado ahí, ¿eh? Esto no lo puedo saltar, tío. Sorprende. No tienen cara de buena gente, la verdad. Vamos a ver. Voy a ir con el arco y con el hacha este, ¿vale? Vale, me decís que no salte. Importante, ¿no? Y voy yo y salto, claro. Hostia, es que me cago en la puta, ¿eh? Es que no me cuesta. Guau, la que te estoy dando, ¿eh? Y cuando hace esto del fuego así, tío, no hay forma de esquivárselo, ¿no? No, sí que hay forma. ¡Complicadísimo! Es que además no sabes para dónde se va a girar. Joder, que me cago en la puta, tío, qué difícil. Mira, que le queda mitad de vida, tío. Andrés. ¡Oh! Ya está hecho, ¿eh? Puto arco, es la polla, ¿eh? ¡Oh, qué cojones! Que encima caen cosas. Da igual, me quedo quieto y disparo. Guau, había que hacer esto, tío. Había que quedarse en plan torreta. Hostia, cómo mete el arco, ¿eh? El arco es una mierda en verdad cargarlo, tío. Merece más la pena disparar sin cargar. De puta madre, tío. Recuérdame dejar el juego justo aquí. Uy, coño, me creí que me caía. ¡Bof! Ahora buenos premios, ¿eh? La vida para te matar es... Ah, vale, entiendo, piach. Ok. Alright. Esto es simplemente así, ¿no? Aquí te curas más. Ok. De lujo, tío. Esto por aquí. Esto por aquí. No, al final no sobra. ¿Y yo? ¿Toda esta vida para qué? Si se nota que aquí ya no necesitas más vida, ¿no? O son botellas de estas de vida máxima, no creo, ¿no? Sobre todo dos, no creo, ¿no? Esto no es vida máxima, ¿no? Bueno, da igual, la voy a coger igualmente, ¿no? ¿Qué va? No sé si la habré malgastado, pero bueno. Ah, mira. Aquí es donde salía. Vale, tenemos el de este amarillo, ¿no? Pues ahora... Hostia, que están los de estos todavía, es verdad. Mierda. Es que no veo cómo meten, ¿eh? No, es para allá, ¿no? Era por aquí. Saltamos esto. Seguimos para arriba. ¿Era por aquí? Creo que sí, ¿no? ¿O no? Hostia, por aquí no es. Uy, estoy perdidísimo, ¿eh? Ah, por aquí, justo. De lujo. ¡Buff! ¡No! El Cali. El puto Cali. Bueno, me cago en la puta, tío. El puto Cali. Se me ha olvidado, ¿eh? Madre de mi vida, hacerte este nivel otra vez. El Cali y el Dandy. Escúchame, ¿pero tenía el Cali lleno yo? ¿Tenía el 100%? No me he fijado, la verdad. Me cago en la hostia, tío. No lo tenía lleno, ¿no? Ah, bueno, pues entonces me da igual. Con los demonios te rellenan el Cali. Tenías que matar a todos los monstruos. ¿A todos? Pues entonces ya, Betty. Me toma por culo, ¿eh? La cena de los antiguos muertos. Let's go. Let's go, bloquete. Aquí es donde tuvo lugar la batalla, ¿verdad? De Galaumir. Galaumir. Ojito. ¡Bof! Vamos infiltrados. Ah, no, qué coño infiltrado. Me dije que era ese yo, ¿eh? Ok, o sea que vamos aquí contra otros...
Warriors. Frío y oscuro. Tú eres Soul, ya ves. El hedor de la muerte. Recordamos una antigua batalla que se libró aquí entre las fuerzas la bandera. Del bien y los tenebrosos ejércitos de Zarok. Ahora las ciénagas están cubiertas de muertos sin recuerdo. Tío, no, es super Dark Souls. Se parece a la zona esta, ¿cómo era, tío? Del Dark Souls 1, tío. No, ¿del 1? ¿O del 3? No, del 1, del 1. ¿Cómo era, tío? La zona esta del principio, de que era también como una, donde estaban los fantasmas, eso. No, Nuevo Londo no, tío. ¿No? Oh, de sí. Nada sirven las armas ante la pesada armadura de un caballero. Pero no te metas en los pantanos. El barro no sale ni a la de tres. A Nuevo Londo era, sí, verdad, era Nuevo Londo, no me acordaba, tío. Como a Norlondo, ¿no? Nunca caí, que era a Norlondo, Nuevo Londo. Eso, me recuerda a esta parte, tío. A esa parte, ¿verdad? ¿Qué cojones? Hostia. Ah, vale, digo, es invulnerable. Este sí que tiene más pinta de invulnerable, ¿eh? Ya ves. Pues es en la espalda. Es en la espalda. Ah, que lo puedo empujar a lo mejor. Esto porque se ha prendido. ¿Lo puedo coger? Hostia, que se ha ahogado, pobrecillo. Hostia puta, tú, qué miedo, ¿eh? Qué guapo el diseño de niveles, tío. Guapísimo, ¿eh? Parece que en la espalda como que le puedes empujar, ¿no? No, tiene más pinta que si hacemos así con la expansión se cae, ¿no? ¡Casi! Claro, con la expansión esa se cae. ¿Aparece otra vez? ¿O lo he matado? Creo que no lo he matado, ¿no? Los putos guerreros estos. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo el nivel, tío. Guapísimo. ¿Tenemos algo que necesitemos comprar? Sí, probablemente flechas de estas, ¿no? Flamígeras. Ya ves. Vamos así. Vamos a intentar sacar el Cali aquí, ¿eh? Ya digo el Cádiz, tío. Grande de Carry. Carry 02. Muchas gracias por los dos mesazos, tío. Feliz año igualmente, tío. Grande. A ver, hay mucha vida, eso sí. Hostia puta. ¿Me lo he cargado? Creo que no, ¿eh? Ahí está. Cojones, tío. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Este es invulnerable o qué también? Tienen pinta, ¿no? Solo los puedo matar... Ah, no. Sí, sí, que son matables. Killeables. ¡Oh! Hostia. Menos mal que no me he acercado ahí, ¿sabes? Coño, qué basto. Vale, hay un montón de vida. No la quiero coger, claro. Porque luego a lo mejor la necesito. Fíjate, mira. Vida allí. Pero no me puedo meter por el lodo este, ¿no? Te mueres, me imagino. ¿Y esto, tío? Uno en tu poder, 7 por recoger, ¿vale? Verás tú. ¿Esto también explota? No. Ah, escudo de plata, vale. Vale, vamos a coger todos los casquitos estos. Coño, qué pecha de vida ahora, ¿no? ¿Por qué? Parece un poco raro, ¿no? No es tan batallero esto, ¿no? De hecho, aquí me imagino que... Ah, bueno, porque a lo mejor te caes en la ciénaga esta y directamente te quita... Toma ya. Ah, pues no te quita nada el tentáculo, ¿eh? Vale. Mira, si le damos a... ¿No podemos darle al... Ahora. Ah, no tiene... Hostia, esto fue igual que en el nivel de los espantapájaros, ¿no? Que limpia directamente todo, ¿no? Pues no, no tiene mucha pinta. Ah, sí, mira, sí. La puta madre, tío. Vale, a ver si me... No sé cuánto dura el dragón ese, tío.
¿Pero qué pasa? ¿Que va cerca de donde por donde yo voy? Mira, aquí está el Cali. ¿Cómo? El Cali creo que lo llevaba... Que me faltaba mucho, ¿no? Para llenarlo. ¡Ay! Puta madre, tío. Bueno, da igual eso. Hay mucha vida, ¿no? Si veis gente que pregunta, digo, para no decirlo hoy 40.000 veces, lo del server de Ruth, decir que no, que en principio no... Yo creo que no, tío. No me han dicho nada ni nada. Pero como lo estáis preguntando mucho, para no estar repitiendo cada data. Si alguien lo pregunta, parece ser que no. No sé, es que la verdad que no lo sé. Yo lo que sé es que no me han dicho nada, ¿vale? Aquí tenemos runa roja. De puta madre. Uy, ¿qué cojones? Hostia, cabrón. Esto también los tengo que empujar así, ¿no? Vale, uf, ahora está complicado esto, tío, porque están difícil de caer. Y si le ataco... ¡Ay, coño! Es verdad, tío. ¿Qué hago yo con el puto arco cargado? Si es que ya he visto que no merece la pena, tío. Vale, voy a intentar coger esto. Nice. Y nice. Me faltan tres cascos de estos. Yelmos, perdón, no se dicen cascos. ¿Cuál ha puesto tú y de qué, tío? ¿Del, de lo de eso? Mira, ahí está otro. Ah, de lo del run, ¿no? Sí, me ha dicho eso, que mañana van a... Ah, entonces ya ha dicho cuándo es mañana. Es que, claro, como no sé lo que puedo decir. Ah, sí, lo he dicho antes, ¿no? Que era a las 8. Vale, tengo que tirar para allá, ¿no? O de allí vengo. No, de allí vengo, ¿no? Pero por aquí no me queda nada, creo, ¿no? No, creo que no me queda nada, tío. Así que vamos para allá. ¿Puedo saltar ahí? Sí, ¿no? Se vienen los fantóxicos de otras comunidades. Hostia, yo no, tío. Eso es lo malo, es verdad, cuando juntas comunidades y tal. ¿Cuál nos falta? Los de allí, ¿no? Ah, sí, sí, para allá tengo que ir. Mira, y allí donde el árbol ese tampoco está. Vale, creo que tengo que ir por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿En el árbol está ahí algo? ¿O tengo que hacer algo aquí? No, ¿no? Hay un escudo, ¿no? Ahí arriba. ¿Pero será simplemente decoración? Ah, coño, aquí está la runa roja. Ok. O runa del caos, perdón. Perdón. No suena. Vale, nos falta una. ¡Oh! Be careful. ¡Oh, cabrones! No, 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 no. Hijos de puta. Vale, vamos a atacar aquí, en plan. Nada, nah, si es que vamos, si es que, no sé, con toda la vida que hay no hay que preocuparse, creo, vaya. Con toda la vida que tenemos, mira toda la vida que hay aquí, tío. De locuelos. Casi me dan ganas de no cogerla. ¡Eh, mira, botella! ¡Bo! Una botellita de vida, y yo hacía un montón que no teníamos, que no nos daban un... Una botella de vida, joder. Pues ahora sí que tengo que coger la vida. Te caías todo el rato, en la Play 1 dice, ¿no? Ya. O sea, una pregunta a nivel técnico de videojuegos. Cuando tú, claro, me dijiste que un remake se hace de cero. Es decir, que no cogen la plantilla del juego, ¿no? Es decir, que esta pasarela no tiene por qué medir los mismos píxeles que en el juego original, ¿no? ¿Entendéis? No tiene la misma hitbox o como lo queráis decir, ¿no? No tiene por qué, ¿no? Yo me creía como que se respetaba la plantilla exactamente igual, ¿no? Ay. ¿Se ha parado el chat? ¿O nadie está diciendo nada? Esto es lo típico de cuando te han baneado, ¿no? No leo a nadie, ¿eh? ¿Se me ha ido internet o algo? ¿Hay alguien? A ver, voy a actualizar el chat.
Es que me sale lo de la velocidad de bits rara, ¿no? No leo a nadie, ¿eh? No sé si estoy en directo, tío. Me sale una raíz de caramelo. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué pasa, esto? No sé si estoy en directo, me voy a meter aquí en Twitch. Sí, estoy en directo, ¿no? Sí, estoy en directo, ¿no? Sí, estoy en directo, tío. ¿Por qué no me va el chat? ¿Se ha caído el chat o algo? Creo que se ha caído el chat, ¿no? Muchas gracias, Caramelo. No sé si me estaráis escuchando, tío. Muchas gracias por el raideíto, tío. No sé qué cojones pasa, qué ha pasado con el chat. ¿Alguien más la ha pasado? Un ataque de pánico. Estoy mirando a Lolo a ver si... Chat me está dando un ataque de pánico. Estoy todo rayado y encima me imagino que sigo en directo. Pero es que no va el chat, ¿no? Y veo a Lolo también todo rayado. Ah, claro. Está rayado porque se cree que la han baneado, ¿no? Es Twitch, ¿verdad? Sí, es Twitch. Vale, sí, sí. Es Twitch. Se ha caído el chat, tío. O sea, estamos en directo, estamos aquí en plan... Tío, siempre tiene que haber alguna excusa para joder el streaming, tío. Estamos aquí intentando crear contenido, tío. Siempre tiene que pasar algo. Vale, vale. Pues voy a seguir jugando, yo qué sé, tío. ¿Qué voy a hacer, no? Bueno, de todas formas voy a cortar ya prontito, tío. Pero, o sea, me estáis viendo, pero no va el chat, ¿no? No podéis hablar, ni yo, nada. Tenemos los 8 cascos. Hostia, loco. Hermano, ¿qué cojones? ¿Y ahora qué coño hago yo aquí? Hostia, no sé qué hacer en esta situación, ¿eh? ¿Qué arma me pongo? Me pongo esto, tío. Qué mejor momento. Ya ves, esto mira cómo reparte. Ah, claro, los tengo que empujar, de hecho. Ya ves. No quería coger la botella, pero estaban en medio, tío. De puta madre. Como un crack. Como un crack, ¿eh? En vez de como un pro. Vale, esto aquí no tengo que hacer nada, ¿no? ¿Entiendo? No, parece que no. Qué raro, tío, lo de Twitch. Además que, claro, si se arregla, a lo mejor tendría que yo que actualizar el de este. Si no, no me doy cuenta. Coño, estaba gastando eso, tío. ¡Qué cojones! ¡Qué guapo, tío! El duende ese o lo que sea. Y no sé si correr. Claro, tiene sentido por qué te ponían tantas vidas, ¿no? Ahora le veo el sentido, tío. La de gente que tiene que estar rayándose con esto de que no haya chat, tío. Porque te crees que te han baneado o algo, ¿eh? Es lo que suele pasar cuando te banean. Que se te va el chat y eso, ¿no? Es que está la gente todo rayada. De hecho, los está todo rayado. ¿Qué hemos pillado allí, tío? No me he dado ni cuenta, ¿eh? ¿Se supone que pillaba algo con lo que puedo ahora seguir avanzando? En verdad no, ¿no? ¿O sí? Porque aquí llego aquí, ¿qué? Pero voy a cambiar de arma otra vez. Me voy a poner, yo qué sé, el martillo o qué. O sea, tengo los cascos, los yelmos, perdón. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer con los yelmos, tío? El cáliz, todavía no lo tengo. ¿Puedo ver el cáliz? 94%, lo tengo casi, ¿eh? A ver, voy a actualizar otra vez, tío, por si acaso. No, de hecho no es solo el chat. Mira, no me va ni el panel de control ni nada. Está bugadísimo. Lo que... No sé, me imagino que sigo en directo, vaya. Es lo que más me extraña, tío. Se cae todo, pero la gente sigue en directo, ¿sabes? Qué raro, tío.
Pues no sé, tendré que volver para allá, tío. Yo voy a volver para allá, no sé. Por aquí, ¿no? Voy a volver para allá. De hecho, me voy a cargar a los que me faltan. Ah, por cierto, aquí me puedo curar, mira. Mira, aquí está este tío, por ejemplo. Hostia, es que vaya hostia te mete ese tío. Vamos, de puta madre, me lo he cargado. Voy a curar aquí lo que pueda. 97%, me falta un bicho, yo creo, ¿eh? Vale, vamos full. No, no vamos full, pero casi. Tiramos por aquí, mira, ¿y hay otro bicho? Sí, ahí está el otro. Voy a intentar cargarme. A ver. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Ya está, se puede recoger Cali, de puta madre. Vamos por el Cádiz. Cogemos el Cali y a ver si ahora... Yo qué sé. Tengo que volver otra vez para allá, me imagino, ¿no? Uy, espérate, por aquí no, ¿no? Por aquí. Vale, de puta madre. Yo creo que esto ya está terminado, ¿no? Uy, coño. Yo creo que tengo que ir para allá, tío. Plan, por donde iba, vaya, que no tenía que volver para aquí, para atrás, ¿no? De hecho, eso sería simplemente para coger el cáliz. O a lo mejor por aquí, a donde hemos empezado. Esto era las mercancías. Por aquí tengo que hacer algo, tío. Con los yelmos. Ah, pues sí. Ah, hay un gondolero ahí, tío. ¿No lo había visto antes? ¿O es que acaba de venir ahora? ¡Pop! Coño, casi me... Sin munición, ¿eh? Cuidado. Hostia, me cago en la puta. Espérate. Dame el martillo, por ejemplo. Bueno, no esto. Tío, ¿en serio? Vale. Joder, la paliza que me han dado ahí a lo tonto, tío. Vale, pues sí, era aquí. Qué guapo, tío. Te saludo, extranjero. Soy el barquero, el que lleva las almas perdidas en su viaje final. Te saludo, extranjero. Soy el barquero, el que lleva las almas en el trasero. Nos hemos visto antes. Ser tan fortesque. También tú. Está guapa la voz, ¿eh? Los oficios de Zarok estudian la coronilla de las almas perdidas que se despiertan del sueño eterno. Este negocio nunca ha estado tan ajetreado desde que inventaron la sanidad pública. Tumor que meten en estos juegos, tío. Mira, si me ayudas a reunir un bote con 8 almas perdidas y me las traes aquí, te dejaré en la ciudad hundida de Melomi. ¿Qué te parece? ¿Pero no serán los 8 cascos esos? No, no. ¿Ya los tengo? ¿Abrir inventario? Pues yo creo que sí, ¿eh? Ya ves. Hombre, ya ves. ¡Bof! ¡Qué bondad la tuya! Sí que es un cambio encontrarse con claro, un joven. Por eso no tenía sentido, digo, ¿por qué coño estamos recogiendo yelmos, tío? Sube a bordo. Sube a bordo. Este sería Caronte, ¿no? Pom, 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 pom. La galería. Ok, chavales. Otro nivelito pasado. No nos queda nada, ¿eh? Yo creo que en un directo más no lo pasamos, tío. Estoy hablando solo, en verdad. Estoy hablando solo. O sea, no estoy hablando solo. Sé que me estáis escuchando, pero... Bueno, el que haya, a lo mejor no hay nadie. Pop, 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 pop. Si hay alguien aquí, que me escriba en Twitter. Yo estoy. ¿Vale? Yo estoy. ¡10.000 maldiciones, Fortisky! Te apuesto el dinero que quieras a que volverás muerto y enterrado. ¡Ey! Tengo algo para ti y te gustará mucho. ¿Lo quieres? ¿Lo quiere, eh? Si dice que me va a gustar. ¡Oro, eh! ¡Dame un arma, tieso! Vale, pues ya estaríamos, ¿no? Yo quiero la espada esa, tío. Pues ya estaría, tío. Ya estaríamos. A ver si habéis dicho algo. On Twitter. Nadie dice nada, ¿eh? No habéis dicho nada, cabrones. Bueno, sí. Ah, mira, sí, yo estoy. Aquí está el Bullolo, George. Ah, sí que estáis, coño, míralo. Es que no se me había actualizado, tío. Yo sí que hay gente, ¿eh? No, no, que antes estabais diciendo, se ha caído Twitch, tal, no sé qué, mira, me lo estáis diciendo por aquí, ¿no? Está diciendo también lo del Rusty. Se cayó el chat, pero te vemos. Soy VH, se cayó, se me cayó la tal. Se bugueó Twitch, sigue en directo, pero no va a Twitch. Vale, vale. Bueno, no va a Twitch, no va el tema de eso. Escribí tal.
Ahí está todo el mundo, grande, tío. Yo estoy aquí, no soy humano también. Grande, señores, pues qué despedida más rara, ¿sabes? En plan, despedida a ciegas. Ya está, por aquí lo voy a dejar. Ay, coño, es que siempre me equivoco, tío, con lo del sí y el no, tío. Sí, ahí está. Y ya te digo que creo que me falta poquito a poquito. Yo, me parece a mí que en un directito más. Que te peguen con una porra duele mucho. Coño, no he podido leerlo entero. Vale, de hecho ya... ¿Ve? Yo creo que es... esto... lo de ahí arriba... y lo de... No, no, en verdad todavía queda, ¿eh? Nos tiene que quedar todavía... No, 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 en verdad queda, ¿eh? Sí que queda, tío. Pues a lo mejor quedan 3, 4, 5... 5 o 6 niveles nos puede quedar, ¿eh? Uf, a lo mejor son un par de directitos más. Ok. Pues ya está, señores. Aquí lo dejo. De hecho ya aquí lo dejo 200 millones de veces, ¿no? Voy a mover esto... todavía ha visto de Fito y Fitipal. ¿Qué ha pasado? Se me ha bugado hasta el OBS. Ah, coño, digo, se me bugué hasta el OBS, ¿sabes? Vamos a salir. ¿Por qué no me deja salir de aquí, tío? Salir. Yes. ¡Bof! Qué pisado hoy con el bof, tío. Me estoy mirando encima. Pues bueno, señorito. Nos vemos. Nos vemos probablemente el lunes, ¿vale? Porque yo mañana... es que por la tarde voy a estar con esta gente comiendo y luego sé que va a estar Juan Alberto y me imagino que estará hasta por la noche. Porque estará con lo del Rus, que yo estaré viéndolo también, tío. Tengo ganas de ver eso. A ver si está guay, tío. Seguro el primer día además va a estar chulo, tío. Así que nada. Que ya está. Nos vemos con Juanito mañana y pasado nos vemos probablemente nosotros, ¿vale? Grande, tío. Muchas gracias a todo el mundo. Un besito para el culito. Y que vaya bien. Ips, con Dios.